Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Reciban el cordial saludo a nombre de la Universidad Nacional Agraria La Molina, siempre dándoles la bienvenida a la charla magistral Norma ISO 22000, avances de actualización. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la charla que tiene como objetivo dar a conocer los nuevos avances en la ISO 22000, para lo cual tendremos como expositor al ingeniero magíster Iván Gerí San Miguel. Él es ingeniero en industrias alimentarias de esta casa de estudios, con maestría en sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, con especialización y vasta experiencia en sistemas integrados de gestión, calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, y en la gestión de los riesgos según la ISO 31000. Dicta cursos en varias universidades e instituciones nacionales y ha realizado cátedra en varios países de Centro y Sudamérica. También es auditor líder y docente en certificadora Icontec Internacional para los sistemas HACCP, BPM, ISO 22000 e ISO 9001. Ha realizado auditorías en los sectores de alimentos, dispositivos médicos, rellenos sanitarios en Lima, Perú y en Cuenca, Ecuador. Sectores de extracción petrolera y de gas, sectores plástico y metal mecánico, sector educación y de servicios, entre otros. Orientado a la investigación, participa en eventos y concursos sobre la innovación tecnológica. También es miembro titular de los comités técnicos INACAL para la gestión de la calidad y gestión de la inocuidad de los alimentos. Director en la empresa Control de Saneamiento Ambiental SAC, que brinda servicios de control de las plagas e inspecciones sanitarias para la salud pública e industria alimentaria en general. Para lo cual, lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola, hola. Bienvenidos a todos ustedes. ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, voy a intentar un poco de tratar de esforzar mi voz. Estoy en recuperación. El sonido, por favor. ¿Sí? Bien. Como ya... Aquí, por aquí me escuchan mejor. ¿Sí? Ok. Bien, como ya les habían mencionado, este tema trata de avances de una norma ISO 22000. Lo más probable es que algunos de ustedes ya conozcan de dicha norma, hayan tenido referencia, y solamente algunos hayan podido certificar. Digo esto porque esta norma, si bien es cierto, se salió a la luz el año 2005. En el Perú, hasta hace dos años, no pasaban de las 20 o 30 empresas certificadas. O sea, después de 10 años en Perú certificaron 20 o 30 empresas, no más. Calculamos de que por ahora deben estar bordeando algo de los 50 o hacia 60, no más. Pero estoy hablando de empresas que están certificadas. Algunas empresas lo que hacen es implementar, siguen los lineamientos, pero no certifican. ¿Y eso por qué? Ahí tenemos una primera interrogante. Resulta que esta norma tenía un objetivo bastante ambicioso, o tiene un objetivo bastante ambicioso. Pretende asegurar la inocuidad de los alimentos en toda la cadena alimentaria. ¿Qué cosa es la cadena alimentaria? ¿Dónde comienza? En el mar. En el campo, en la chacra, ¿no? O en el establo, inclusive en el fertilizante o en la semilla. Ahí comienza la cadena alimentaria. ¿Sí? ¿Dónde culmina la cadena alimentaria? En los platos de nuestros hogares, en la boca de los consumidores. Te fíjese un modelo que abarque y contemple la inocuidad en toda esa cadena. ¿Se podrá o no? ¿Difícil o fácil? Tiene su reto, ¿no es cierto?
Entonces, lo más probable es que algunas empresas dijeran, oye, no, un ratito, yo soy responsable de todo lo que fabrico en mi empresa y lo que salga de aquí ya no es mi problema, ¿no? ¿Será cierto eso o es un mal pensamiento? Recordemos año 2015, ¿les parece? Y si quieren un poquito de unos meses hacia ahora. Recordemos cuántos casos de contaminación han escuchado en la televisión, internet, en el periódico. ¿Qué tipo de contaminación hemos escuchado? ¿Algunos piensan, a ver, encontraron un alimento que? Sí, algo sale, ¿no? En la mente, ¿no? Ok, y ojo, que eso es algo que sale a la luz. Ahora, hay multiplícalo por 10 de ese tipo de contaminaciones que no salen a la luz, o sea, no salen por medios de comunicación. Entonces, ese es el escenario en el cual vivimos. Y digan ustedes si alguna de esos casos de contaminación de alimentos, ¿ustedes han identificado la marca o no? ¿Se identifica la marca o no? ¿Sí, no? ¿Quién se desprestigia? ¿El que fabricó el alimento o el que te vendió en la bodega el alimento, ¿no es cierto? Entonces, ese pensamiento de que lo que yo fabrico y mi responsabilidad sale cuando el alimento sale de la puerta de mi fábrica, no es real, ¿no es cierto? Porque por un tema de contaminación y la publicidad respectiva, hay empresas que han quebrado, ¿sí? Se desprestigian. A ningún gerente, ningún dueño de empresa o accionista le gusta de que esté mirando el domingo la televisión, su programa político o noticias y salga ahí que su fábrica o su producto estrella le encontraron un clavo o una cucaracha dentro del producto, ¿sí o no? O hay gente que se contaminó y sin niños que se escuchan, ¿no? Que salieron intoxicados por no sé dónde y están buscando el juicio, hacerle juicio a la empresa. No imagines esa noticia, nadie, ni a los trabajadores. ¿Tú trabajas en esa empresa? No, yo no. Antes trabajaba, ya no. Entonces, casos han habido. No es el momento de detallarlos. Pero sí que es cierto de que si nosotros debemos gestionar la inocuidad a través de toda la cadena alimentaria. Seguramente que es tarea de todos, de todas las empresas. El empresario que extrae los pescados en el mar, el empresario que tiene un establo, el agricultor. Ahí comienza su responsabilidad. Luego esa responsabilidad se la pasa al transportista, ¿no es cierto? Al mayorista. Y luego llega a la transformación, si es que lo transforman. Puede ser que el alimento solamente le dan una limpiadita y lo exporten. Y luego hay otra cadena logística. El alimento, imagínense que se vaya hasta Japón, pasa por aduanas, pasa por mar, se desembarca en una ciudad, terrestre en otra ciudad, hasta que al final llega a un supermercado, le cambian de envase y recién llega al consumidor. Entonces la cadena logística puede ser larga también. O bien llegar a nuestros bodegueros o bien a nuestros ambulantes también. ¿Sí o no? ¿Compramos alimentos en ambulante una vez? Chicle, una galleta. Entonces habría que tener también contemplar la inocuidad en esos pequeños empresarios. ¿Será por eso que certificaron pocas empresas? Por el susto. Yo les cuento de que habría que tener bien el concepto. Lo que piden es igual que el tema de la... Ustedes ahora hay una onda fuerte de lo que es medio ambiente, ISO 14000, ¿no es cierto? Hace 20 años cuando hablaban del tema ambiental, ¿y quiénes certificaban? Pues las mineras, petroleras, casi por ser los primeros y porque mueven mucho la contaminación. Pero una empresa pequeña, no, ¿para qué? ¿Yo qué voy a colaborar con el medio ambiente si no contamino nada? Dice, ¿no? Pero no, lo que ha sucedido es de que las empresas grandes tienen proveedores. Entonces exigen a sus proveedores de que también produzcan para ellos sin contaminar. Y luego este a su vez a su otro proveedor y a su otro proveedor. Entonces todos están casi obligados a ir implementando temas ambientales. Ahora en el gobierno hay licitaciones que te dicen que le vendes al gobierno siempre y cuando me evidencias de que no contaminas al ambiente, de alguna u otra manera. Entonces lo mismo, llévenlo al terreno de la inocuidad. ¿Se podrá o no? Yo te compro al proveedor si tú me garantizas tema de inocuidad. ¿Qué certificaciones tienes? A ver, te voy a hacer inspección. Es más seguido cada vez de que hay empresas de alimentos que hacen auditorías, le llaman homologación de proveedores, ¿no? O auditoría de cliente a proveedor. Y contratan especialistas para que vayan a evaluar al proveedor a ver qué grado de contaminación puede, o qué riesgo de contaminación tienen en sus empresas también. Entonces lo que se quiere es que lo que se está generando es una cadena de conciencia para que todas las empresas y empresitas
trabajen en conseguir la inocuidad de los alimentos. Entonces sí se está llegando y esto se debería popularizar un poco más. Ahora, esta norma ISO 22000 también tuvo sus detractores, ¿ya? Digamos que es un modelo de gestión. Al decir que es un modelo de gestión, pensemos rápidamente en la norma madre de la gestión, que es la ISO 9001. Actualmente, para que tengan una idea, en el mundo hay 1.200.000 empresas certificadas con ISO 9001. Y en el Perú ya deben estar bordeando las 1.200 empresas. Y estamos retrasados, rezagados en Sudamérica todavía. Debemos triplicar o cuadriplicar ese número para estar al nivel de Colombia, Chile, tal vez. ¿Ya? En 9001, que es la más popular. Entonces, esta ISO 22000 también es un modelo de gestión similar a la 9001, sino que la 9001, ¿qué cosa busca? La calidad total del alimento. El alimento tiene varias calidades, ¿no? La calidad nutritiva, ¿está bien? La calidad organoléptica, ¿no? La calidad sanitaria, que viene a ser inocuidad, ¿sí? Puede ser la calidad también de costo-beneficio, también un tema de calidad ahí, entre otras. Entonces, ese modelo de gestión busca la calidad total. Sin embargo, la ISO 22000 busca solamente la calidad sanitaria, es decir, la inocuidad. Bueno, decir solamente no es que sea poquito, ¿no? Solamente porque está alineada a ese tema nomás. Pero la inocuidad en una empresa más que en otra resulta un tema bastante complejo. Es diferente que buscar la inocuidad para una empresa que fabrica alimentos para niños neonatos. Diferente que buscar la inocuidad en una empresa que compra frijoles y envasa frijoles. O sea, compra un saco de frijoles y envasa los mismos frijoles en bolsa de kilo, nada más, en una envasadora, ¿no? Así como, y además, algunos solo comercializan. Tú me entregas los productos y yo lo vendo tal cual, ¿no? Llámese mercados, supermercados, otros servicios. Entonces, hay diferentes grados de complejidad en la búsqueda de la inocuidad. Entonces, le decía que esta norma tiene tal vez algunos detractores. ¿Por qué? Porque siendo un modelo de gestión, como todo modelo de gestión, lo que aspira es conseguir lograr sus objetivos. Quiere decir de que con este modelo tenemos que tener objetivos claros respecto a la inocuidad y trabajar los procesos de la empresa para lograr esos objetivos. Como modelo de gestión magnífico, se hizo a espejo de la ISO 9001, se declara, la ISO 22000 se ha elaborado en base a la 9001, se declara tal cual, son espejos. Ya lo vamos a ver por ahí en una de las diapositivas. Pero los críticos dicen de que esta ISO 22000 le faltaba unas normas, le faltaba apuntalar un poco más las normas sobre BPM, las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Que ahora tiene el nombre de PPR, Programa Prerequisitos. Entonces le decían que esa es la cuota de requisitos que le faltaba a la ISO 22000. Por lo tanto, los detractores y bueno, algunas corrientes decían, esa norma no va a funcionar totalmente para la inocuidad, no me va a garantizar. ¿Quiénes sí tenían completas las cosas? Sistema BRC, ¿han escuchado? De Reino Unido, SQF, ahora es americano, ¿correcto? El IFS, Italia-Alemán, y etcétera, ¿no? Otros modelos, otras certificaciones que hay, que buscan lo mismo, la inocuidad de los alimentos. Ellos sí contemplan un poco más el tema de BPM dentro de una sola norma. Será por eso, y con esto concluyo el tema de las certificaciones, de que el Perú no es muy popular, no había muchas certificaciones. Hasta que algunas instituciones a nivel mundial, y también le voy a explicar algo de esto, crearon una nueva certificación, que es la FSSC 22000. Hay una diapositiva al respecto, ya le voy a mencionar exactamente las siglas. Y esta certificación, que salió hace unos, ya va a ser 5 o 6 años, superó este temita de la ISO 22000. Como verán, mantiene el número 22000, superó ese problemita y le añadió una norma de prerequisitos a esta famosa ISO 22000 o antigua ISO 22000. Y será por eso que ahora sí está creciendo bastante el número de certificaciones en Perú. Yo creo que rápidamente, en un par de años, ha duplicado o está ya triplicando lo que no se hizo
en casi 10 años en cuanto a certificaciones. ¿Sí? Bien. Lo central de todo el tema de la inocuidad y donde nos vamos a basar la charla de hoy es en la ISO 22000 propiamente, ¿no? Pero ustedes verán ahí que se elaboró el 2005, sin embargo dice la versión 2018. Okay. Las informaciones que tenemos, y ustedes lo pueden corroborar en la página web de la ISO, es que esta norma va a salir cambiada o actualizada entre septiembre y octubre del año 2018. En estos momentos, digamos que está a mitad del camino. El 2014 inició la revisión y actualización. O sea, va a demorar casi 4 años. Pero es que están analizando bien punto por punto de esta norma, ¿no? En qué pueden mejorar. Por eso que le puse versión 2018, que ya saben que es cuando va a salir la nueva norma. Y comencemos con términos, ¿no? Yo creo que ahí sí todos manejamos o escuchamos, o en la base universitaria, o en la experiencia en la empresa donde trabajamos, hablamos de esos términos, ¿no? Que BPM por allá, yo les acabo de decir PPR, que la microbiología y el PCC es famoso, ¿cierto? Y les he dicho la 22000 y la 9000, ¿no? Pero podemos ordenar, y debemos ordenar, estos conceptos. Tienen una secuencia, cada uno, diría yo, sirve para que entiendas el siguiente. ¿Sí? Lo vamos ordenando. De base, para el tema de inocuidad, tenemos que entender, comprender y conocer y reconocer a los peligros. Químico, físico, biológico, radiológicos, alergenos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero para que entiendan bien los conceptos de peligros, hay que ser fuertes en microbiología, ¿correcto? ¿Sí? El antiguo HACCP, cuando me lo enseñaron hace 20 años, solo estaba abocado a la microbiología, pero ahora los peligros incluyen todos, hasta el que proviene de los envases. Por lo tanto, hay que entender mucho de toxicología. Con esa buena base, le añades el tema de higiene, o sanidad, o saneamiento dentro de una empresa alimentaria. Otro término que está por ahí es el POES, ¿no? El SSOPS en inglés, el POES en castellano, Programa Operativo Estándar de Saneamiento, ¿sí? Que es una corriente americana, el SSOPS, traducido es POES. En Perú, higiene. Y todo lo anterior está tocado de una otra manera o te sirve para comprender, y ahí sí entendemos, conocemos las primeras normas de lo que llamamos la BPM, ¿no? La BPM, alineada a la BPM, tenemos la norma peruana que es la 007, ¿no? Del año 1998, estamos atrasados. Y esta norma procede de lo que es el Códex, que es Principios Generales de Higiene. ¿Se acuerdan del Códex? El título del Códex es Principios Generales de Higiene en la Industria de Alimentos. Y de ahí salió la 007 del Ministerio de Salud. Y entramos a este nuevo concepto, nuevo, entre comillas, también corriente americana, de que ya el nombre, el BPM queda chico y amplía otros requisitos y le llama programas, o ya un programa es algo más, ¿no es cierto? Hacer programas de requisitos previos o de prerequisitos. ¿Por qué previo? ¿Por qué pre? Porque es lo que primero debes hacer para luego analizar tus peligros y implementar tu plan HACCP. Por eso es previo. O sea, no deberías fabricar ningún alimento si no tienes tu sistema BPM en cualquier país del mundo. ¿Sí? Mandatorio CODEX. El CODEX fue elaborado por la FAO y OMS. Recordemos. Y este es un concepto que incorporó la ISO 22000, precisamente, el año 2005. Algunos les ocasionan muchos dolores de cabeza. A veces no está bien comprendido en esta ISO 22000. Yo sí creo que tiene mucha lógica, que viene a ser un PPR, pero crítico, súper importante. Los PPRs, por ahí lo vamos a ver en otra diapositiva, son limpieza, control de plagas, mantenimiento de máquinas, compras, etcétera, son PPRs, transporte tal vez. Y algunos de ellos
cobran real importancia cuando ves que te está afectando, te puede afectar en demasía tu fábrica. Por lo tanto, lo elevas y le das una categoría de PPR operacional o PPR crítico, si te gusta. ¿Sí? Lo que pasa es que yo le explico de manera más sencilla, pero cuando lees la norma, hay como que primero te da sueño, después dos, tres pasadas y al final disparas por otro lado. Y cuando le enseñan, a veces también lo enseñan un poco mal y crean ahí la controversia. Ya en este término, ¿no? Bueno, todo eso es lo que debes hacer antes de producir. Y luego ya escalas a otro tipo de análisis. Ves los peligros más críticos que conllevan mayores riesgos y seguramente que luego lo identificas, los peligros más riesgosos, y le llamas o lo controlas con un PCC, ¿sí? Punto crítico de control. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Está bien? Hasta allí, señores, lo que tenemos es un modelo de aseguramiento de la calidad. ¿Estamos de acuerdo? Aseguramiento de la calidad. Asegúrate de que ese alimento no va a contaminar, no va a perjudicar la salud de los consumidores. Es aseguramiento, ¿sí? Constátalo, valídalo, verifícalo. Ahí entra el control de calidad, el laboratorio de aseguramiento de la calidad. Adelántate a la jugada. Revisa bien las manos de la gente, revisa las máquinas, revisa los procedimientos, etc. Todo eso incluye aseguramiento de la calidad. Y el parámetro es una especificación técnica de producto final. Ese es el objetivo que se persigue. Pero luego aparecieron, en primera instancia, la ISO 9001. La ISO 9001, como le dije, también se aplica en fábricas de alimentos, pero busca la calidad total de todos los aspectos, ¿no? El año 1987 es la primera vez que salió la ISO 9001. Y luego, como espejo, ¿recuerdan? Pero solamente para la inocuidad, calidad sanitaria del alimento, salió la ISO 22000, el año 2005, la primera versión. Esta ISO 9001 ya se actualizó por cuarta vez y ahora tenemos la ISO 9001 del año 2015. Como se actualizó la ISO 9001, también tiene que actualizarse su espejo, ¿no es cierto? Si no, dejaría de ser espejo. Por eso que la 22000 también entró en revisión, pero un poco más tarde, y por eso que se estima que va a salir en 2018. ¿Sí? Pero van a ver ustedes, por ahí les voy a mostrar que están con los borradores que tengo. Se ve que están siendo bastante espejo también. Espejo en cuanto a capítulos, en cuanto a formas, y algunos requisitos generales son parecidos también. Por eso sí es espejo. Y la ISO 22000, recuerdan, en algunos detractores críticos, como que quedaba muy corto, ¿no? Como norma sola. ¿Y qué dijeron? Vamos a crear una nueva certificación propuesta por transnacionales, ojo, los más importantes del mundo. Lanzaron esta nueva certificación FSC 22000 para rescatar y darle importancia a la ISO 22000, por eso tiene el mismo nombre. O sea, la FSC 22000 se basa en la ISO 22000. ¿Sí? Se basa en la ISO 22000, pero a esta de acá se le suma una norma de programa prerequisitos que le faltaba, ¿se acuerdan? Entonces, si tú sumas esta norma, con esta norma obtienes la certificación, esta de acá que es muy importante. Y con ese joint venture de norma, digamos, es que ahorita se está multiplicando rápidamente en Perú y en todo el mundo, se está haciendo más popular la ISO 22000. Por eso que esta actualización está en 2018, porque la están revisando bien, ¿ya? Porque ya ven que hay bastante movimiento con este tema de la inocuidad, ¿correcto? Bueno, entonces si juntamos todas estas palabras sueltas, ¿qué pasó? Y la vamos, digamos, estudiando y analizando. Primero lo primero, ¿no? Bien, señores, ahí tenemos el sílabus de la especialización que se está dictando a partir de la siguiente semana aquí en Inocua. Los alumnos que están inscritos, bueno, los que van a llevar el curso o toda la especialización, van a comenzar con microbiología y peligros, ¿correcto? Luego van a pasar a lo que es higiene, POES y BPM.
Vamos a incorporar también normas de PPR actuales, o sea, van a estudiar las antiguas y las actuales, por decir de una manera, porque hay varias normas. El HACCP también, el tradicional, y un HACCP que incorpora riesgos. También tenemos ahí unas normas internacionales nuevas, digamos. Van a estudiar un curso de ISO 9001, luego otro de ISO 22000. Yo justamente edito el curso de ISO 22000, mi especialidad. Y luego, también les doy un poco de FSC 22000. De hecho, el curso creo que cambió este año, le cambiaron. El curso que yo dicto se llama FSC 22000, de frente, ¿ya? Que involucra la ISO 22000, ya les dije. Y como último curso llevan el curso de formación de auditores. O sea, los que aprueban ese curso ya salen con un certificado de auditores internos para el tema de inocuidad alimentaria. ¿Sí? Así que aproveché en estos términos para decirles y hacer un poquito de propaganda inocua. Okay. Bien, veamos. Yo les dije que había una iniciativa de unas corporaciones transnacionales muy importantes. Por ahí les voy a dar los nombres de algunos de ellos, que dijeron, oye, ¿cuántas normas en el mundo hay sobre inocuidad, sobre BPM, HACCP? Y la verdad, más de 30 o 40 normas se encontraban, todas importantes, ¿no? ¿Quién ha escuchado la norma kosher? Hay certificación kosher también, ¿no? Y dice que son un modelo de gestión de inocuidad para el reino judío, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Quién ha escuchado la FDA, normas FDA? Netamente normas Estados Unidos, ¿no? Pero aquí en Perú hay empresas certificadas con FDA, con esas normas. Normas AIB, también americanas, y aquí hay empresas certificadas con AIB. Y podemos hablar de la GMP13, GMP15, que son europeas. Luego la IFS y me pasaría una hora hablando de todos los modelos que hay. Todos importantes y todos, digamos, con bastante realce en cada uno de los países o continentes, ¿no? Entonces las empresas transnacionales dijeron, oye, vamos a contratar los especialistas en el mundo en todo este tema de inocuidad y que junten todas esas normas y las analicen todas y nos recomienden a nosotros que somos las transnacionales y compramos el 70% de materias primas en el mundo, que nos recomienden cuáles son las mejores normas, ¿sí? Las que nos pueden servir mejor para asegurar la inocuidad a nosotros. Entonces estos especialistas zarandearon todas las normas y se quedaron con la primera que entró, la BDC. Me olvidaba decirle que estas normas también las dictan aquí, en la especialización, como un curso colateral, me parece. Luego también escogieron los especialistas la IFS. Ahí están los países que promulgaron estas normas, ¿no? Algunas comienzan normalmente con supermercados en esos países, cadenas de supermercados en Europa, y lanzan sus normas, ¿no? Pero luego ya el país como que lo adopta, y no solo el país, sino la Comunidad Europea, que saben que es un grupo de países. Por eso que se popularizan las normas, digamos. Luego tenemos la SQF, bastante conocida en Estados Unidos. En Perú hay empresas certificadas con todas. En el Perú, los que exportan, sobre todo la agroindustria, tienen varias de estas certificaciones o varias a la vez, juntas también inclusive, porque el cliente te lo pide. Y hay una más que es la Global Gap, ¿han escuchado? Y estas de aquí son para transformación, ¿sí? Industria de alimentos, ¿no? Y la Global Gap es para producción primaria, todo lo que pasa en el campo, ¿se acuerdan? En el establo, para esa parte de la cadena alimentaria. Y hasta ahí nomás, paramos de contar. Pero desde hace 4 o 5 años incorporaron esta de acá, ¿sí? O sea que la ISO 22000 también postuló a esta clasificación de mejores normas y salió rechazada. ¿Se acuerdan que les comentaba que tenía críticos? No la aceptaron porque le faltaba su componente de BPM, ¿sale? Es muy débil ahí. Pero entonces crearon este esquema que también se llama 22000 y sí, ahora entró dentro del paraguas este de la GFSI. La GFSI está en inglés, ¿no? Y en su traducción en español es eso que dice ahí. Iniciativa Mundial para la Inocuidad Alimentaria. Estas son las cadenas transnacionales que están detrás de la GFSI, ese gran movimiento o iniciativa para la inocuidad en el mundo de los alimentos. A ver, ¿cuál conocemos? ¿Cuáles están en Perú?
varias, ¿no es cierto? Y algunas, muchas de ellas compran a empresas peruanas, ¿sí? Con tanto TLC y ahora exportar es más fácil y lo popular que está el tema de alimentos en el Perú está en boga, ¿no es cierto? Se sabe, y creciendo. Entonces seguro que muchos de ellos son consumidores de los alimentos peruanos. Entonces ellos son los que están detrás de esa gran iniciativa. Y se favorecen de que las empresas certifiquen con las normas que ya les mostré en el paraguas. Por eso que es importante, señores, fíjense ustedes. Hay empresas, ya en el día a día, en la conversación con los alumnos, o ¿no? Cuando me toca hacer auditoría tal vez, hay empresas que se han quedado solamente en lo que les pide la norma nacional. ¿Sí? ¿La norma nacional cuál es? ¿De BPM? La 007, ¿correcto? Y en HACCP tenemos la 449, ¿no? Del año 2006, ¿sí? Las dos son dadas por el Ministerio de Salud, ¿no? Ah, y si usted, produce cebollas y lo vende en cajones refrigeradas, entonces ahí le toca a SENASA, ¿no es cierto? Y SENASA también tiene su guía HACCP, una guía de SENASA, y la norma de buenas prácticas agrícolas, también es SENASA, ¿no es cierto? Entonces, y la 007, ojo, que léanla bien porque abarca de la fabricación, pero hasta el expendio de los alimentos. Abarca transporte, abarca almacenamiento, etc. La otra vez estuve auditando una empresa que solamente transporta. Su trabajo es tener camiones y transportar lo que le digan que transporte. La conozco de hace 5 años y cada vez que voy haciendo auditorías va creciendo, ¿no? Hasta que hace un par de años me dijeron, Iván, la novedad. Ahora hemos hecho convenio con una empresa que vende helados y otra que vende quesos y hemos comprado estos carritos, 5 nomás, que transportan helados y quesos refrigerados. Quiere decir que sus camiones ya no son camiones abiertos, ¿no? Antes transportaba gas, ¿sí? Transportaba papeles y qué sé yo. Entonces tiene ahora sus cámaras frigoríficas. Y como sabemos, las normas de gestión obligan también a revisar la parte de requisitos legales y también los requisitos de los clientes. En esa parte legal yo le digo, y supongo que la norma legal que tienen ustedes, las normas legales de transporte, brevete, etcétera, policía en carretera, todas esas normas legales están en su sistema ISO 9001. ¿Qué normas nuevas han incorporado para el tema de transporte de alimentos? Le digo yo, ¿no? ¿O qué han hecho al respecto? Le pregunto, porque el auditor no puede decir si no me pregunta. Y ellos responden y me dicen, no hay ninguna norma en el Perú que hable sobre transporte de alimentos. Y bueno, mala suerte que yo soy el que domino el tema y le digo, bueno, a ver, entra en internet y busca la 007. Y es bien grande, dice transporte de alimentos, ¿no? Tiene sus debes y sus requisitos. Ah, bueno, primera noticia para nosotros, bueno, ya está, tienen que hacerlo y mejorar en ese sentido, ¿no? Ahora, también que dice poquito, dice poquito. Exige poco. Pero volviendo al tema, ¿nos quedamos con eso poquito que piden las normas, si es que hay, en alimentos? ¿O migramos a normas internacionales para asegurar la inocuidad? Entonces, hay un gran sector de fábricas que me encuentro a veces, no digamos ni pequeñas, ni medianas, ni grandes, de cualquier tamaño, que dicen, no, pero si en el Perú no me obligan a más, yo cumplo la norma peruana y punto. Como quien diciendo, no me preguntes más porque yo cumplo la norma peruana y ya. Entonces, gran error también, ¿no? Gran error porque si la 007 del año 1998 no se actualiza en el Perú, ¿es por qué? ¿Porque es una buena norma? ¿O porque no hay tiempo que se junten los responsables y debatan y saquen la nueva norma? ¿No? O porque no hay especialistas que entren a ese grupo de sesiones que lo da el Ministerio de Salud, bueno, en alguna parte del Ministerio. O qué sé yo, vaya usted a saber, ¿no? Que la burocracia, llámalo como quieras, el resultado es que no tenemos una nueva versión de esta norma. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en Chile? Entonces, esa revisión de normativa también es otro curso, ahora que estoy recordando que se me fue, un curso que también está incluido en la especialización. El docente de este curso que se llama Legislación en Industria Alimentaria, antes se abocaba mucho a la norma nacional nomás, ¿no? ¿Sí? Norma del hielo, norma del agua, etcétera, ¿no? Del etiquetado de alimentos. Pero ya hace buen tiempo que cambió
y el curso ahora abarca norma nacional y norma internacional. Porque fíjese, señores, que si hay algo que no esté legislado aquí, usted tiene la obligación de acudir al Códex, por lo menos. Y si no, alguna legislación que sea de avanzada. Escoge la europea, siempre está en español, porque España es miembro de la Comunidad Europea. Eso es lo bueno de las normas, y son muy didácticas. O la norma del FDA en Estados Unidos. Entonces, no puedes decir que... Y yo no conozco ese peligro, no controlo ese peligro, porque acá en el Perú nadie me habla de ese peligro. ¿No es cierto? Lo que tienes que hacer entonces es acudir a normas internacionales, y de eso se trata también el curso que van a llevar. ¿Ok? No solamente para los que exportan, también aquí. A los que procesan nacional deberíamos buscar otros conocimientos, otros entendimientos, y ojalá que en un día las entidades nacionales renueven esta y otras normas que siguen desactualizadas. Ya les había mencionado este nuevo esquema que está siendo más popular a la ISO 22000. Bueno, la norma de PPR, no les había dado el nombre, ¿no? El número. Es una norma ISO. Y el número comienza con 22000, pero fíjense que acá es 22002, ¿no es cierto? ¿Sí? No se confundan ya. La ISO 22000 solo es la norma de gestión, similar a la ISO 9001, ¿no? Es un ordenamiento de la empresa, buenas prácticas administrativas, objetivos, indicadores, ¿no? Te habla de procedimientos, instructivos, todo eso. Pero la ISO 22002-1, ahorita le explico por qué el 1, la ISO 22002 son normas de PPR. PPR son de BPM. ¿Qué te dice ahí? Cómo limpiar una fábrica, cómo asegurarse las manos, la inocuidad por manos del personal, que tiene que tener tocas para el cabello, todo eso te dice la norma 22002. Es una norma de especificaciones más directas al tema de la sanidad, ¿correcto? ¿Por qué uno? Inicialmente, cuando aparecieron estas normas, la de la derecha, dijeron, vamos a hacer una norma de BPM general, así como es el Códex, o vamos a hacer normas de BPM específicas para cada sector de la cadena alimentaria. Entonces migraron, entendieron y están haciendo lo segundo. Entonces, cada parte de la cadena alimentaria tiene su norma de BPM. La que dice ahí, guión 1, fue la primera que sacaron, es las PPR para lo que es fábrica o industrialización de alimentos. ¿Sí? Luego tienen la guión 2, que es para catering, servicio de alimentación, los que tienen restaurantes, pueden acudir a esa norma, 22002-2. Toda la buscan en internet, ahí no va a estar completa, le dan solamente la carátula y la introducción, pero algo es algo. Y si no, entra a la página de la ISO, un carrito, $30-40 y se las mandan por correo. El que trabaja en producción primaria, la ISO 22002-3. Es la PPR, lo que son las buenas prácticas agrícolas. Eso le toca en la pesca, en el establo. ¿Ya? La guión 3. La 22002-4, esa le toca a los que hacen envase para alimentos. ¿Quiénes trabajan envase para alimentos? Vidrio, papel, bolsa. Ellos también son participantes en la contaminación, ¿eh?, de los alimentos. A veces el alimento te esmeraste mucho y cuando le pones al final su envase, después se hinchó, después se hundió el envase, tengan cuidado. Esa es la guión 4. Y de ahí está guión 5, 6, 7 y 8, de transporte, almacenamiento, etcétera, pero todavía están en desarrollo. Todavía no están, o sea, la están desarrollando todavía, no están todavía, no salieron a la luz. Toda esa relación de 22002 lo pueden encontrar en la página web de la ISO o por internet rápidamente, ¿no? Bien. Cuando sale una norma a la luz en la ISO queda, es una institución que es promovida por la Organización Mundial del Comercio, tiene sede en Suiza, Ginebra, y esto salió para precisamente emitir normas voluntarias a todos los países del mundo para que se facilite el comercio. Ese es el objetivo, digamos, de sacar normas.
Solo que todas las normas se venden, no se regalan, ¿no? Pero bueno. Y la ISO está dividida en comités técnicos. Actualmente, la otra vez revisé, creo que habían algo de 270 o 280 comités y siguen saliendo nuevos comités. El comité 34 es el comité exclusivo para alimentos, ¿sí? Hay miles de normas ahí. El comité está dividido en 17 subcomités. El comité 1 puede ser de grasas, el comité 2 puede ser de cereales, el comité 3 puede ser de alimentos hidrobiológicos, el comité 4, etcétera, ¿sí? O sea, como para que usted, si está en un sector de la cadena, puede ir a escoger los comités y todas las, cada norma, cada subcomité tendrá pues 20, 30 o 50 normas. Por eso le digo que hay bastantes. Y el último subcomité es el 17. Este subcomité tiene ese título, fíjese. Se trata de lo que es los sistemas para gestionar la inocuidad alimentaria. Este subcomité ha creado 5 normas que ustedes ven ahí. La primera es la 22.000, que es la que están cambiando, ¿correcto? Esta es una norma de requisitos. Usted cuando ve una norma de requisitos, en cada parte de la norma va a encontrar un verbo que se repite. Ese verbo es la palabra debe. La organización debe determinar el perfil de competencia de los trabajadores. La organización debe controlar la instrumentación para el proceso. Debe y debes. ¿Correcto? Entonces, si usted tiene la norma ISO 22.000, subrayan todos los debes, los cuentan y esos son los que tienen que implementar la empresa. En términos de auditoría, un debe que no se cumple genera una no conformidad. ¿Sí? Ok. Luego aparecen el grupo, hablemos de grupo de normas de la ISO 22.002. La primera salió en el año 2009, pero luego han ido saliendo, conforme pasan los años, las demás normas. Ya, esas son normas de programa de prerequisitos, ya les dije, ¿no? Más o menos de la guión 1 hasta la guión 8 que están redactando, ¿no? Luego tenemos una ISO 22.003 del 2007, que esta norma es para que lo lean las empresas certificadoras como Icontec. Yo trabajo para Icontec Internacional, que hace auditorías a empresas y les entrega un certificado. Somos empresas certificadoras. Entonces nosotros tenemos que cumplir esa norma 22.003. La 22.004 es una norma muy bonita. Salió como una guía para entender y aplicar la 22.000. O sea, algunos conceptos medio enredados que no se captan bien y no permiten implementar rápidamente. Entonces usted acude a la 22.004 y te dan palabras más sencillas y con ejemplos tal vez ahí, medio sugeridos, para que puedas aplicar bien la 22.000. Resulta que esa 22.004 también salió la primera versión en el 2005, pero en el 2014 se actualizó, se mejoró esa guía. Bueno, lo que se está actualizando es esta de acá, va a salir 2018 y lo más probable que también la guía salga 2018 o 2019 para que se alinee a esta nueva versión. Y finalmente, los que quieren mejorar un poco su concepto de trazabilidad, etcétera, en ese tema que es muy importante, ¿no?, para la cadena alimentaria, pueden acudir a la norma ISO 22.005. Entonces, señores, hablamos de las familias de la 22.000. ¿Sí? Las que pueden certificar solamente son estas dos. ¿Cómo te das cuenta? Porque dice requisitos. O sea, una empresa puede certificar esto. Una empresa puede certificar también la 22.002, ¿ya? Por si acaso. Por separado o juntas. Si certificas por separado, normal, no hay problema. Si certificas juntas, puedes estar hablando de una certificación FSC 22.000. La 22.003 también tiene requisitos, pero el que lo tiene que cumplir no es la empresa, sino la certificadora. ¿Se entiende?
¿Quién evalúa las certificadoras? Unos organismos supranacionales que se llaman acreditadoras. Y conté, por ejemplo, está acreditada por ANAP de Estados Unidos o por DAR de Alemania o NAC de Colombia. O sea, hay varias acreditadoras en el mundo, inclusive Indecopi para algunos sectores aquí estuvo también acreditada. Y todos ellos, de alguna u otra manera, evalúan el comportamiento de la certificadora. O sea, son requisitos, pero para la certificadora. ¿Bien? Las guías, la penúltima y la última, tiene una particularidad, que si tú la lees, no vas a encontrar el término debe, sino vas a encontrar el término debería. Es distinto, ¿no? Deberías, ojalá, te recomiendo, sería bueno que. Es una guía. Entonces ahí te das cuenta cuando una norma es certificable, cuando una norma no es certificable. ¿Sí? Bien, este subcomité 17 para la familia de la 22.000 se creó desde que del año 2003, 2004, 2005 cuando se creó, siempre estuvo al mando de Dinamarca. Es la que convoca las reuniones, la que lidera el tema, forma los grupos, etcétera. Estas normas se elaboran y se aprueban y se revisan a nivel mundial mediante votaciones internacionales. INACAL también vota. Yo pertenezco al comité aquí en INACAL, nos reunimos cada 15 días para evaluar normas. Actualmente estamos revisando la ISO 22002-3. La estamos revisando porque ya se actualizó. Y así, cada una de estas normas nos llegan a INACAL y nosotros tenemos que traducirla, verla, dar opiniones, comentarios. INACAL es el organismo de normalización de Perú. Entonces, así como existe INACAL, en todos los países del mundo se tiene un organismo de normalización y envían sus representantes. Bueno, envía es un decir porque Perú no va, pero electrónicamente acudimos a las reuniones. Otros iban directamente a las reuniones que se realizan en Suiza, en una parte del mundo. Y por votación salen las normas. Una norma para que salga a la luz tiene que tener el 70% de votación, de aprobación. Es como el Congreso, digamos. General, a partir de un 70% levantan la mano, si es menos del 70% no se aprueba la norma, o sea, por votación. ¿Ya? Hay democracia también. Bien, entremos ahora a la 22.000. Los que la conocen recordarán y los que no la conocen se la presento. Es una norma de 8 capítulos. ¿Sí? En el capítulo 1, 2 y 3 siempre son normas introductorias. ¿Por qué digo siempre? Porque lo mismo pasa en la ISO 9001, en la ISO 14.000, la 18.000, cualquier modelo de gestión que me digas. El último análisis que hicimos, más o menos encontramos entre 15 o 16 normas de gestión ISO. ¿Sí? ¿Quién conoce la ISO 22.301 de continuidad de negocio? La ISO 26.000, responsabilidad social. ¿Sí? La ISO 50.000, gestión de la energía, etcétera. O sea, todos los que estoy mencionando, la 28.000, que es seguridad en la cadena logística. Todas las normas que estoy mencionando actualmente son normas de gestión. Todas tienen objetivos y un ordenamiento de la empresa para lograr los objetivos. Esa es gestión. Entonces, de esas 15, 16 normas, cualquiera que te caiga algún día y la puedas leer, recuerda que los tres primeros capítulos son parte introductoria. ¿Sí? No vas a encontrar la palabra debe ahí. Simplemente introductoria. ¿Ya? Los debes siempre están a partir del capítulo 4 hacia adelante. Okay. Bueno, el capítulo 1 dice para qué sirve la norma, para la cadena alimentaria, etcétera. Ya algo de eso les comenté. Luego dice, esta norma, ¿con qué otra norma tiene ligación? O sea, ¿qué otra norma debes leer para que entiendas bien esta norma? Dice, ¿no? Y en la 22.000 se menciona a la ISO 9.000. La ISO 9.000 es una norma de vocabulario, de terminologías. Ahí encuentras qué cosa es calidad, qué cosa es no conformidad, qué es un proceso, etc. Es como un diccionario. Entonces te dice, lee esa norma de diccionario de la ISO 9.000 para que entiendas mejor esta lectura de esta norma. Luego tiene algunas definiciones que a criterio del,
de lo que hicieron las normas deben ser importantes ya sobre el tema de alimentos, para que puedas entender bien la norma. Entonces te da la terminología de qué cosa es peligro, ¿no? Qué cosa es verificación, qué es validación, qué es control de peligros, qué cosa es riesgo, todo eso lo ves ahí. Y bueno, ya encontramos el capítulo 4, que habla de la parte documentaria y es un resumen en general de todo lo que es el modelo. Dice que la organización debe implementar, mantener y sostener un sistema de gestión de inocuidad. Cosas un poquito generales aún. Pero el capítulo 5 ya entra directo ya. Ahí están los requisitos de la dirección. ¿Quién es la dirección o la alta dirección en la organización? ¿Gerente? ¿No? Por ahí, gerente de planta. A veces una empresa tiene sede de Arequipa, Iquitos y Lima, ¿no? Y si solo certifica la sede de Arequipa, habrá un gerente, un administrador de planta, ¿no? Él es la alta dirección ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos todos los debes para la alta dirección. Allí se le audita a la alta dirección. Luego tenemos el tema de los recursos. Ustedes recuerdan la definición de un proceso. En la universidad, a veces, yo recuerdo que un profesor nos enseñaba de que un proceso está compuesto por las 5 M's, ¿no? Algunos hablan 6 M, 7 M, fueron metiendo varias M, pero yo recuerdo más de las 5, que son las básicas. La M de mano de obra, ¿no? La M de materiales, la M de maquinarias o infraestructura, la M de medio ambiente, importante, el ambiente de trabajo, hablo de clima, limpio, eso. Y luego la M de metodología. En la M de metodología están todo lo que es procedimientos instructivos. Entonces, las primeras 4 M's que les he mencionado se revisan ahí, en gestión de recursos. ¿Sí? ¿Cómo le llaman? Recursos humanos. La M de mano de obra, ¿sí o no? ¿No? Por ejemplo. En el capítulo 7, ahí se habla de cómo se planifica la fabricación del alimento. Y en el capítulo 7 está la M de metodología. Instructivos, de fabricación y de control de calidad. ¿Ya? Ese capítulo 7 es el más grande de todos. Si hablamos de cómo se fabrica un alimento, ¿en qué pensamos? ¿Recuerdan la escalerita? ¿Vas a fabricar con higiene, sí o no? ¿Vas a fabricar con BPM, sí o no? ¿Vas a fabricar con un plan HACCP, sí o no? Entonces, todos esos conceptos de la escalerita que hemos visto, hasta HACCP, todo eso entra en el capítulo 7. Por eso que cuando estudian conmigo este tema de ISO 22000, ya tienen que venir a haber tenido una buena base de lo anterior, ¿sí? Para poder entender mejor esta parte del capítulo 7. A veces tenemos problemitas, bueno, se pueden superar, pero alumnos que se incorporan directo al curso de ISO 22000, ¿no? Porque dicen que sí, que manejan el tema, BPM, HACCP, ¿no? ¿Sí? O simplemente, no sé, pues la cosa que llegan al curso, ¿no? Y se ve mucha diferencia entre aquellos que recién ingresan, o sea, no han pasado por todos los cursos anteriores, se ve mucha diferencia con los que vienen en la especialización, ¿no? En otro tren, ¿no? Sus trabajos que presentan son diferentes, ¿no? Las preguntas son distintas, se salen como victoriosos, porque siguen subiendo los peldaños. Y bueno, a veces hay gente que conoce y viene solo para ese curso, pero hay gente que ahí se desubica un poco porque no tiene la base. ¿Ya? Ojo con eso. Y luego tenemos el capítulo 8. En el capítulo 8 tenemos todo lo que es verificación y validación. Ahí está una preguntita. ¿Hay diferencia entre verificación y validación? ¿De qué? Vamos a ver de una medida de control, ¿sí? ¿Qué les parece si hablamos una medida de control en la limpieza, ¿no? ¿Sí? ¿Qué controla? Microorganismos, patógenos, ¿sí o no? Ok. Entonces, usted va a limpiar la mesa de trabajo en la cual vamos a envasar, ¿sí o no? ¿Sí? Y limpien, las personas que tienen que limpiar. ¿Qué hacen? Detergente, agua, ¿qué usan? Hipoclorito o ácido cítrico, ¿no? ¿Algún desinfectante, sí o no? Secan, ¿no? Y al final yo pregunto, ¿ya puedo trabajar? ¿Qué me tiene que decir? Un ratito.
hay que hacer una prueba para ver si está bien limpio, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace? Viene el control de calidad con su cajita, ¿no? Saca su plaquita, un hisopo, ¿no? Y frota, ¿sí o no? Ahí meto esponja, etcétera. Bueno, eso le llaman hisopado, ¿no? Ok. Lleva, hace una, digamos, una incubación, lo que haga, ojalá que sea rápido, y nos dice sí, está bien, ese procedimiento vale. Ahora, un ratito, la empresa está formándose, vamos a comenzar a trabajar. Entonces, todavía no he procesado, todavía no he usado la mesa. La mesa está nuevecita, le sacaron el plástico, lo limpiaron para comenzar a trabajar la empresa nueva. ¿Sí? O si no, para comenzar en el día, ¿no? A veces la noche descansa, y la noche que puede pasar en una fábrica, mucha cosa, ¿no? Y bueno, ya está. O cambia de lote, ¿no? Un lote con otro lote, qué sé yo. Ese hisopado, ¿qué viene a ser? ¿Validación o verificación? Entonces, ahí hay una pequeña gran diferencia. Y no es que lo diga yo, lo dice la 22.004. ¿Se acuerdan la guía para entender la 22.000? La ISO 22.004, ahí habla bien clarito todo eso. Y algunas definiciones por ahí de la 22.000. Resulta que previo al trabajo, previo al procedimiento que vas a escribir instructivo, usted tiene que probar si es que va a funcionar esa metodología de limpieza de esos materiales. Si es que el hisopado me da que sí se bajó la carga microbiana, cero patógenos, a un 10 a la cero unidades formadoras de colonia, que es lo que yo quiero conseguir de la limpieza, entonces recién se valida ese procedimiento. Pero puede ser lo contrario, ¿sí o no? Puede ser que usted haga su trabajo, llevan al laboratorio y dicen, no, todavía sobrevive ahí. Hay cosas patógenos que están sobreviviendo, ¿sí o no? Ah, no, es que lo que pasa es que voy a cambiar desinfectante. Ah, no, que lo que usaba, yo estoy usando mi trapito, mejor voy a tener una escobilla. Ah, no, que esa persona no tiene experiencia, y la trajimos porque es más joven, ¿no? Pero voy a tener uno que ya sabe limpiar. Entonces cambias 3 M's, la M de mano de obra, cambias el material, cambias la metodología, ¿sí o no? Estás cambiando el proceso de limpieza, ¿está bien? Y luego, otra vez hisopa, hasta que a la tercera recién dice, ok, ya no se muevan, así tiene que limpiar todos los días. Y recién se tiene el instructivo y recién yo como gerente firmo el instructivo. Y el instructivo lo pego en la pared, para que no me cambien nada, ¿sí o no? No es que al día siguiente, no, ya no hay desinfectante, usan nomás con, trabajan nomás con detergente, igualito es. No, no, no. El instructivo se respeta. Entonces lo que dice, señores, es validar o aprobar. Aprobar y validar, ¿sí? Ahora, trabajan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lo mismo lote, nomás, ¿sí? No para la planta, ¿está bien? ¿Te parece? O todo el mes. Hay empresas que no paran ni siquiera todo el año, paran nomás en diciembre, ¿sí? De alta producción. Pregunto, vamos a hacer pequeños espacios para, y limpieza seguramente, turno y diurno, limpieza rápida, qué sé yo, ¿no? De vez en cuando comprobamos si es que todavía se sigue asegurando esa eficacia de la limpieza, ¿sí, no? O sea, en el interín, ahí viene el programa, ¿no? Cada semana hisopado, dicen, ¿no es cierto? Cada semana hisopado, ¿no? Yo debo suponer de que si todos siguen el mismo instructivo, el muchacho sigue siendo el mismo, la lejía, el desinfectante es el mismo. Si nada cambió, ¿yo qué debo encontrar en mi hisopado semanal? Que también la eficacia es buena, ¿sí o no? Ya, esos semanales o mensuales controles durante el año, ¿verificación o validación? Entonces, después de la primera aprobación o de la aprobación, ya todo lo demás es corroborar, es verificar. ¿Ya? Cosas de ese tipo son terminologías que es lo que vamos a ir hablando seguramente en los cursos ya con talleres y muchos ejemplos más. Que también, el profesor, lo que me gusta, yo he aprendido mucho con las promociones anteriores porque también traen sus experiencias y es rico ese debate, ¿no? Realmente me interesa mucho. Entonces, todos esos conceptos se van a trabajar en el capítulo 8. Y finalmente, como es un modelo de gestión, ahí viene la diferencia con aseguramiento. ¿Se acuerdan aseguramiento? Aseguramiento es cumplir los requisitos, ¿no? Gestión, ¿qué es? La última palabra. Esta de acá.
mejorar. Oiga, el año pasado vine a hacer la auditoría, este año estoy regresando. ¿Qué mejoras han implementado en el proceso de limpieza y desinfección de las mesas? No hemos mejorado nada porque como estamos bien. ¿Esa respuesta está buena? Para aseguramiento sí. Para gestión no. Porque si leen el capítulo 8, la parte mejora, dice que la organización debe mejorar continuamente en búsqueda de mejorar su eficacia. Y te estás obligado a mejorar. Algunos dicen, cha, qué lata, estar mejorando. Yo quiero estar haciendo más todos los años. ¿Para qué voy a mejorar? Dicen, sí, estoy bien. Pero no. Entonces, ahí viene lo interesante, ¿no? El gerente dice, ah, qué bueno, ese modelo me gusta. El gerente, si se lo venden de esa manera, o sea que la auditoría va, la gente, aunque sea por buenas o por malas, ya, ¿qué mejora? Ya, mejoremos. Entonces, analicemos una búsqueda de desinfectantes, probemos con otros nuevos desinfectantes, ¿sí o no? ¿Qué le parece si vamos haciendo un tercer paso, añadamos un tercer paso para que esa mesa garantice mejor inocuidad, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Sí? El instructivo versión 2, ¿cierto? Ahora, la prueba de hisopado demora 3 días, 2 días, ¿no? ¿Eh? Traemos un láser, medidor, ¿hay pruebas o no hay pruebas? ¿Sí? Para ver por fluorescencia, por luminiscencia, ¿no es cierto? Si es que la limpieza está más rápida, en 10 minutos. Todo eso es mejora. En limpieza y desinfección, usted mejora en lo que es transporte, usted mejora en el mantenimiento, usted mejora en la esterilización, etc. Entonces, todos los procesos mejoran. Y la auditoría, no solamente la auditoría, ojo, cuando hablo de certificadora, como lo que le estoy contando, sino ustedes que se forman como auditores internos, van a tener que durante el año también hacer auditorías y buscar las mejoras en cada proceso. Entonces estamos hablando que este modelo es un modelo que se activa solo, es autónomo hacia la mejora continua. Nosotros lo de la certificadora venimos un día, 2 días nomás, y bueno, con ojo de buen cubero y con la experiencia que tenemos, nos damos cuenta si esto es auto, si se autogenera la mejora y los auditores internos están funcionando, felicitaciones, certificados se le renueva, se les entregan sin ningún problema. Lo que pasa es que algunos llegan a la certificación y después dicen, ya se fue el auditor, ya, sigue nomás, ya, ¿no entiendes? O sea, y a veces para la auditoría, ¿no? ¿Cuánto falta? 2 días, ya, amanecida, pum, ya, te comienzan a, llenan los registros de julio, dan que llenan para todo. El auditor de son se encuentra todo con el mismo lapicero, aunque sea cambia con lapicero, azul, negro, pero el mismo lapicero, todo, blanquitas las hojas. Entonces, a veces pasa, hay de todo. ¿Qué tenemos aquí? La norma 22.000 actual tiene 8 capítulos, ¿correcto? Ya. Esta es la nueva norma. El avance hasta la fecha. Bueno, de inicio vemos 10 capítulos, ¿correcto? Todavía es borradora. O sea, puede cambiar lo que está adentro. Lo que no va a cambiar son los 10 capítulos. ¿Saben por qué? Porque esta norma 22.000 está siguiendo una directiva, la directiva 2, se llama, de la ISO, en el cual indica de que toda la norma de gestión, ¿se acuerdan cuántas normas de gestión hay? 15, 16, ¿no? ¿Sí? Todos los modelos de gestión tienen que tener la misma estructura. Al decir la misma estructura, decimos que deben tener 10 capítulos, todas. Por eso que la 22.000 está obedeciendo y tiene 10 capítulos. Cuando encuentres la ISO 9001, si ya la leyeron, no sé, la versión actual, fíjate y tiene los mismos 10 capítulos, los mismos títulos. Exactamente. La 14.001 consigue, la vas a ver que tiene, ya salió el año pasado la 14.001, los mismos capítulos, ¿me entiendes? Y la 45.001, que es la que de seguridad salud ocupacional, que también está terminando de elaborarse, también tiene 10 capítulos, o sea, es una cosa ya de espejos. ¿Por qué han decidido de que todos los modelos de gestión tengan 10 capítulos? Y los mismos. ¿Han escuchado el término sistema integrado de gestión? ¿Qué es un sistema integrado de gestión? Simplemente es juntar 2 a más normas. Si tienes 2 a más normas, ya es sistema integrado de gestión, la puedes juntar en una. ¿Sí? El hecho de juntarlas ahorra recursos, facilita la gestión cuando está bien hecho. Hay que saber juntar.
Porque hay empresas que tienen, ¿han visto? Las empresas top tienen 9.000, 14.000 o 18.000 responsabilidad social, ¿no? BDC, SQF, o sea, tienen 7, 8 normas. Esa gente para en auditoría. Acaba la última, ya viene la otra, porque cada año le hacen auditorías. Y encima viene la auditoría de los clientes, ¿no? Viene un supermercado, vienen de Chile, uy, es una locura, paran en auditorías. Entonces, ¿qué hacen? Juntan su modelo de gestión que puedan juntar y en una sola tanda auditan todas sus normas. ¿Entiendes? Entonces ya tienen más espacio para hacer sus cosas. Por eso es que entonces la ISO está promoviendo de que las empresas junten sus modelos de gestión, ¿sí? Bueno, al respecto, quisiera mencionarles también que en Innocua aquí tenemos otra especialización que es Sistema Integrado de Gestión, se llama, ¿no? Y te enseñan varias de estas normas que he hablado y cómo juntarlas. Es otra especialización que también sería interesante, por eso las comento. Bueno, el 1, 2, 3, ¿se acuerdan qué era? Siguen siendo cosas introductorias, ¿está bien? No hay ningún debe, no hay ningún requisito, simplemente son lo mismo, ¿no? Campo de aplicación, ¿qué norma tienes que leer para que entiendas esta? Sigue manteniéndose, por si acaso, la ISO 9000, el diccionario ese. Y luego algunos términos y definiciones de peligro, riesgo. Sigue manteniéndose. Luego tenemos del 4 al 10. Ahí donde dice nuevo, es un tema que es interesante porque alinea el sistema de inocuidad al negocio. Pregunto, cuando tú implementas la ISO 9001 o la ISO 22000, lo que te dicen es el enfoque al cliente, ¿no es cierto? El cliente, ok. El cliente más la norma nacional, la regulación nacional, tiene que cumplir con la norma nacional, si no te cierran. Pero, ¿y qué de los accionistas? ¿Qué de los trabajadores? O sea, la empresa al final se constituye como un ser que tiene que velar por los intereses de todos. A esto le llaman las partes interesadas, ¿sí o no? Y además, dice, oye, tú vas a implementar ISO 9001 y ISO 22000, ¿no es cierto? Correcto, ya. Pero un ratito, ya un poquito más y vamos a quebrar. ¿Será esta la solución? ¿Con esta norma ya no quebraremos? ¿O puede ser que la empresa esté en bonanza? ¿O puede ser que la empresa recién tenga un mes de iniciado? ¿O puede ser que la empresa de repente ya sea tan exitosa que dice, ¿qué norma es esa? Yo soy exitoso porque mis abuelos fundaron esto hace 100 años y yo, mira, transnacional, no necesito esa norma. Entonces, estamos hablando, o la competencia, ¿no? ¿Hay alguna empresa que hará un producto alimenticio solo sin competencia? De repente poca competencia, pero lo más probable es que haya mucha competencia, y no solamente Perú, ¿no? Ahora que se abren los mercados, ¿sí o no? Hay competencia Perú más todo lo que viene de afuera, ¿sí o no? Entonces, díganme ustedes si el tema de inocuidad o calidad no tiene que estar ligado al negocio, porque el negocio tiene que ser sostenible, tiene que ser productivo, tiene que ser rentable, ¿sí o no? ¿Es la realidad o no? Y de esto, quienes lo entienden de primera instancia porque piensan todos los días en eso, en productividad, en rentabilidad, son los dueños, son los accionistas, son los gerentes, ¿sí o no? Entonces, lo que dice ese capítulo 4, que es nuevo, dice primero, sabes que como empresa, antes que hagas BPM HASA, ubícate en el contexto, ¿dónde estás parado? Dice, como empresa. Entonces, a mí me gusta esto, ¿eh? Ustedes han llevado el curso seguramente alguna vez a un lugar de planeamiento estratégico, ¿sí? ¿Qué cosa dice? Primero, ¿qué cosa quieres hacer con la empresa, no? La visión, ¿sí o no? Después dice, mírate al espejo, tu misión, ¿sí o no? Después dice, plantéate objetivos y metas para alcanzar la visión, ¿sí o no? Y luego, ¿qué dice? Haz una estrategia de cómo vas a alcanzar los objetivos, ¿no? Pero un ratito, el plan estratégico dice, analiza a tus competidores, ¿sí o no? Inicia el benchmark, ¿no? ¿Sí? Y ve tus reclamos, ve tu rentabilidad de productos. O sea, analízate en general. ¿Las empresas lo hacen? Si lo haces bien, punto para ti. Si no lo haces, es momento de hacerlo ahora. Con esta nueva versión ya se va a auditar esto. O sea, la auditoría comprende todos estos documentos. Anteriormente no. En la versión anterior no contemplaba esto. De frente
la alta dirección, su política, su objetivo y ya la cancha, BPM y todo lo demás. Ha incorporado todo esto. Es un, yo diría es un enfoque al negocio, ¿sí? Muy bien. Luego, tenemos el capítulo 5, que es similar al anterior. ¿Quieren ver el anterior? Capítulo 5 es responsabilidad de la dirección, ¿no? ¿Sí? Ahora le han cambiado liderazgo, que sigue siendo lo mismo. El capítulo 5 es lo mismo, o sea, es todos los debes de la alta dirección. La alta dirección tiene que establecer la política, convocar a reuniones, ¿no? Promover el enfoque a las partes interesadas ahora, antes al cliente, etc. Tienen que participar. Ah, una buena pregunta. Tenemos HACCP hace buen tiempo, ¿no es cierto? Ok. ¿Por qué migrar a la ISO 22000? ¿Qué diferencia hay? Ya les mencionó uno. Tener ISO 22000 es obligarnos a mejorar continuamente. Tener HACCP simplemente aseguramiento, tranquilito. La calidad asegúrala y punto. Tener 22000 es mejora la calidad para arriba, ¿no es cierto? Y diferente. ¿Quién es la alta dirección, entre comillas, para el sistema HACCP? Cuando vienen a auditar el HACCP, ¿quién sale al frente? El hombre ahí. Jefe de planta, ¿no? Jefe de calidad, ¿no es cierto? Ok. Digamos que es lo máximo ahí y él afronta todo, ¿no? Cuando es un modelo de gestión, como en este caso, la 22000, ¿quién es la alta dirección? No es el jefe de producción ni de planta. La gerencia general. Porque involucra uso de recursos y direcciones de empresa. ¿Qué quiere hacer con la empresa? Eso solamente lo manejan los de arriba. El jefe de planta puede estar ahora, el otro mes ya no está. Renuncia, qué sé yo. Pero los accionistas, los gerentes generales, eso normalmente perduran más. O los dueños, en todo caso. Entonces, este modelo de gestión involucra más arriba. Pregunto, ¿dónde se garantiza más la mejora continua? ¿Involucrando al de arriba o solamente hablando con unas jefaturas? Obviamente que arriba. ¿No? Bien. Luego, allá. Luego tenemos la planificación. Ya, este también es nuevo, ¿ya? El 6. ¿Qué cosa es esto? A diferencia que en el anterior, aquí lo que involucran es el análisis de riesgos y oportunidades. Está alineado con el punto 4. El punto 4, ya viste dónde estás parado, ¿no? Ya viste quiénes son tus competidores, cuáles son tus proyecciones, etcétera, ¿no? ¿Sí? En papel. Ahora, el capítulo 6 dice, planifica tus procesos, pero considerando los riesgos y oportunidades. ¿Se acuerdan del FODA? ¿Sí? Ok. El FODA es una evaluación de riesgos. ¿Sí? F es fortaleza, ¿no? ¿Sí? ¿En qué eres bueno? Mírate al espejo. El O, ¿qué es? Oportunidades que están ahí en el mercado, aprovechale, para que la aproveches, ¿sí o no? Se supone que con la fortaleza puedes aprovechar tus oportunidades, ¿no? Oportunidades. ¿Qué cosa es la FODA? El D, mírate al espejo. Y esa debilidad ahí tienes que activar mejora continua, ¿sí o no? Y el A, riesgos. ¿Qué riesgo tienes que te pueden ir mal a la empresa, sí o no? Entonces el FODA encaja en este análisis, el 6. Es un análisis de riesgos y oportunidades. Ahora, el FODA es un análisis de riesgos y oportunidades de la empresa o de la fabricación del yogur. Más. ¿De qué es? De la empresa, ¿no es cierto? Pero tengan en cuenta que es una herramienta. El FODA, dentro del planeamiento estratégico, te acepto que sea de la empresa. Pero yo hice la verdad, es una auditoría. Y había un FODA de la empresa, pero había un FODA de cada proceso. Me pareció interesante. Documentado y todo, con plan de estrategia, porque el FODA te invita a hacer estrategias para superar debilidades y aprovechar fortalezas. Entonces había FODA del área de envasado, FODA del área de mantenimiento, FODA, o sea, hace su análisis por proceso, interesantísimo, y su plan de mejora para cada FODA de cada proceso. Fabuloso, lo felicité demasiado. Porque entiendan que el FODA es una herramienta. ¿Es la única herramienta de análisis de riesgos? ¿Quién maneja el tema de OSA 18001?
es gestión de seguridad y salud ocupacional, ¿no es cierto? Hay un requisito que es el famoso IPER, ¿has escuchado? Identificación de peligros y evaluación de riesgo, ¿no es cierto? Esa es otra metodología, diferente que el FOA, ¿no? El FOA más de lluvia de ideas y escriben, ¿no? El IPER, ¿qué cosa ves ahí? Ves números, ¿no? Probabilidad, severidad, ¿no? Y controles, ¿sí o no? Y detalla paso a paso cómo se fabrica el alimento o lo que quieras y qué peligros y riesgos hay para la persona, ¿no es cierto? Ese modelo IPER es otra forma de hacer riesgos. ¿También encaja acá o no? También encaja acá. El IPER en buena cuenta llevado al terreno alimentario correspondería a lo que es el plan HACCP. Recuerden su plan HACCP. ¿Tiene los peligros? ¿Le evalúan probabilidad, severidad? ¿Evalúan sus riesgos? ¿Tiene su método de control de esos riesgos y de los peligros? Es igual que el IPER. De hecho, algunas herramientas que a veces vienen los alumnos y nosotros entregamos también algunas, es el mismo cuadro matriz IPER traído de seguridad y salud ocupacional y se adapta al plan HACCP. Encaja perfecto. Recuerden, son herramientas. Y Abandosa, ¿qué otra herramienta de evaluación de riesgo conoces? El ATS. ¿Has escuchado el ATS? Análisis de trabajo seguro. Para seguridad. Y por ahí viene la MEF, el ANFE, análisis en modo de efecto de falla. Mira, hay una norma que se llama ISO 31000, gestión de riesgos. En ese curso también lo enseño aquí. La ISO 31000 tiene una norma de la familia que es la 31010. Esa norma ISO 31010 te menciona 31 técnicas de evaluación de riesgo. 31 técnicas de evaluación de riesgo. Yo les he mencionado dos. O sea, hay 29 más. ¿Sí? O sea, el tema de gestión de riesgos es amplio. Bueno, resulta que aquí en el capítulo 6 te dice que usted evalúe sus riesgos y oportunidades y usted vea qué metodología emplea. ¿Entienden? Entonces, ahí un poco que tenemos que trabajar, ¿no? ¿Qué metodología es la que más se adapta a mi realidad, a mi empresa? Empresa chica, papá, mamá, hijo. O empresa corporativa de 5 localidades. ¿No? ¿Me entienden? Entonces, según la complejidad, según etcétera, la expertise, tengo que usar tal o cual metodología. Entonces, ahí vamos a tener que trabajar. Y eso siempre se trabaja en talleres. Talleres aplicativos, salen a exponer y qué sé yo, de ida y vuelta. Y de tantos modelos que hay, ya ustedes se llevan cada uno, se casan con un modelo o hacen su propio modelo y ya tienen su forma de evaluar riesgos y oportunidades en temas de inocuidad. ¿Me acuerdan? Tema de inocuidad. ¿Ya? En todo caso, esto nuevo, como que no es para nosotros, porque ya el plan HACCP, de hecho, es un análisis de riesgos. ¿Estamos de acuerdo? Plan HACCP es un análisis de riesgos. Lo que no tiene son oportunidades en el plan HACCP, ¿no? Pero sí pueden aparecer oportunidades y que analicen bien. Okay. Luego tenemos el capítulo 6. El capítulo 6 viene a ser gestión de recursos de la norma anterior. O sea, una vez que entra el tema de planificación, que es nuevo, empujó los capítulos que teníamos en la actualidad, ¿no? Gestión de recursos es el 6, ¿no es cierto? Ahora ese cambió de nombre, el 6. Y ahora es el 7, soporte. Donde dice soporte pueden poner gestión de recursos si gustan. Es lo mismo. Es igual. Bien. Luego tenemos el capítulo 8 que le llaman operación. Pero viene a ser exactamente lo que estaba en el capítulo 7 de planificación y realización de los alimentos seguros. ¿Ya? El capítulo 8. Ahí le puse cómo fabricar el alimento con BPM, con HACCP. Está directamente, ¿no? ¿Ya? Si bien es cierto, en el capítulo 6 se planifica el HACCP, cómo se, el riesgos y oportunidades, en el capítulo 8 ya se establece el HACCP formalmente, por si acaso. Luego tenemos el capítulo 9 y 10. El 9 y 10 se ha separado. Antes estaba junto, ¿no? Evaluaciones, ¿sí? Y mejora, ¿no? Ahora lo tienen separado. Evaluaciones y mejora. ¿Sí?
Ahora, esta estructura de 10 capítulos que yo les había dicho, es la van a encontrar en internet o bueno, hay un término que está corriendo por el mundo, es el HLS, ahí está, en inglés, ¿no? High Level Structure, ¿no? Structure, estructura de alto nivel. Por eso que pongo arriba que la ISO 22000 sigue la estructura HLS. Y esa directiva salió el año 2013, por si acaso. Pueden entrar a la página web de la ISO y la encuentran ahí. Actualmente les dije que la norma está en revisión. Al pertenecer a la INACAL como miembro, me llega información de todas las normas de inocuidad. Y nosotros, bueno, antes era presencial, pero ahora felizmente es electrónico, no tenemos que votar por medio electrónico. Entonces, yo tengo esta invitación, me llegó a mi correo, para votar la nueva norma. O sea, la norma tiene varios estadios, ¿ya? Varios estadios, tiene como 6 u 8 estadios hasta que sale como norma oficial, que va a ser el 2018. Pero en uno de los estadios hay que ir votando, en cada uno hay que ir votando, ¿sí? Para que pase al siguiente nivel, ¿no? Una cosa así. Entonces, la norma actualmente se llama, a ver, se llama este de acá, el subcomité 17, ¿recuerdan? ¿Sí? Este es el memorándum número 431, ¿ya? Es la ISO 22000, ven acá, pero CD significa draft borrador y C comité, o sea, está a nivel de comité, está en un borrador, ¿sí? Segundo, porque ha habido un primer borrador, el segundo borrador del comité, ¿ya? Estas son las siglas de lo que de esto, ¿no? Sistema de gestión de seguridad alimentaria, ¿sí? Son requisitos para cualquier organización en la cadena de alimentos. Ese es el nombre completo de la ISO 22000, ¿sí? Entonces, el documento está, como les dije, en CD y esto ha sido en julio. Y tenemos que votar todos los miembros de INACAL hasta el 15 de septiembre. Entonces reciben las votaciones de todo el mundo y si se aprueba, pasa al siguiente estadio, que ya es un borrador de norma internacional. Le llaman DIS y FDIS, que son otras siglas. Ok, entonces, bueno, esa es la última comunicación, la actual, ¿no? La que tenemos. Creí conveniente ponerles, porque algunos realmente no manejan estas terminologías, de cómo se elabora una norma ISO. Bueno, las normas ISO salen primero como una idea, o como idea de nueva norma, o como idea de actualización, ¿no? Hay un grupo de personas ahí siempre en la ISO que tienen una idea de actualizar la norma o incluir una nueva. Luego hay una propuesta de New Proposal de tema, una propuesta de estudio. Luego viene el trabajo de grupo. O sea, el comité, en este caso el comité 34 con el subcomité 17, forman un grupo de trabajo. Digamos los países más ahí que están metidos en el tema de la inocuidad de las normas, ¿no? Que son el grupo número 8. De Sudamérica, que está en ese grupo, es Argentina. Siempre ha estado desde la emisión de la primera norma en Sudamérica. Lo demás son ya países del primer mundo, digamos, ¿no? Por decir. Una vez que el grupo de trabajo lo aprueba y en sesiones lo trabajan, lo pasa al comité técnico, ¿ya? El comité técnico es el 34, ¿recuerdan? Comité de alimentos. Y ahí ya le van depurando y lo van muriendo como un draft, un borrador de comité. Aquí está la norma ISO 22000 en estos momentos, ¿sí? 2016. Luego ya esto pasa a ser un borrador de norma internacional, DIS. Por eso que ustedes a veces cuando encuentran normas en internet, encuentran ISO DIS 22000. Ojo que no es la norma final, ¿eh? Cuando encuentren DIS es un borrador, ¿ya? Y a veces cuelgan borradores, pero ojo que eso puede haber cambiado. Aquí cambia mucho. Aquí casi casi como que cambia, pero ya poco ya. ¿Sí? Son ajustes que alguna parte del mundo dicen, ajusta esto, no entiendo esto. Esa es la idea de las opiniones que hacemos nosotros. Pero luego viene ya la parte final, ya lo lanzan nuevamente
como Final This. Este Final This ya casi casi no tiene cambios. No debería tener cambios. Prácticamente es para que ya como está lo aprueben. ¿Sí? Y una vez que lo aprueban por votación, ¿se acuerdan? El 75%, era, creo que le dije 70, 75% de votación, inmediatamente lo elevan a estándar internacional ISO. ¿Sí? Entonces espera que la 22.000 en septiembre, octubre, la última versión que tengo del 2018 va a llegar acá. Fíjense cuánto trabajo falta. Y luego todas las normas ISO son revisadas cada 5 años o se proponen revisar cada 5 años. O bien se cambian o bien sale un decreto que permanezca igual, pero cada 5 años le dan una mirada, digamos, ¿no? ¿Sí? Este es el estado en sede, que está la segunda versión de la norma. Bueno, Dinamarca, ya saben. Y las normas ISO salen en inglés. ¿Qué es esto? Francés, ¿no? ¿Sí? Inglés y francés están saliendo las normas. Antes salía inglés, francés y alemán, pero ahora salen en 2 idiomas. Oficial, ¿eh? Luego, los países miembros de la ISO, que casi son todos los países del mundo, bueno, los países occidentales, y bueno, algunos sí se excluyen, obviamente, lo que hacen es que traducir la norma para que puedan ser usados en sus países. Entonces, eso es lo que nos toca en INDACAL a nosotros. Traducimos la norma para que se entienda aquí en los lectores peruanos, ¿no? Y sale ya como una norma INDACAL, ¿no? Antes era INDECOPI, ¿recuerdan? Ahora sale una norma INDACAL. Pero no se cambia el nombre, sale una NTP, norma técnica peruana, NTP ISO 22.000, así sale. O sea, le ponen NTP encima, para decir que ha sido traducida por INDACAL. Pero está prohibido que nosotros cambiemos nada de la norma. No podemos quitar ni añadir ninguna cláusula, solamente traducir. Y no crea que es fácil, porque traducir del inglés al castellano, hay varias formas de, varios sinónimos, hay que complicar un poco la cosa. Sigue manteniéndose la nueva, le voy a dar un poquito de lo que ya leí del borrador, ¿ya? Sigue manteniéndose de que la norma 22.000 aplica a toda la cadena alimentaria. Al decir toda, es toda. Vean quiénes pueden implementar y certificar ISO 22.000. A ver ustedes, ¿en qué trabajan? ¿En qué parte de esa cadena? Yo tengo una empresa de transportes, como el amigo que transportaba helados, ¿se acuerdan? Les conté. Esa empresa de transportes, HHM, ¿puede certificar ISO 22.000? Sí. Yo tengo una almacenera, simplemente alquilo mi almacén, ¿no? Ranza, Depsa, ¿no? ¿Puede implementar 22.000? Sí. Invierte la pregunta, ¿puede contaminar el alimento? Sí. ¿Puede prevenir entonces que implemente ISO 22.000? Ah, yo fabrico equipos, fabrico maquinarias, tengo mi metal mecánica, ¿sí? Fabrico amasadoras de pan, para pan. ¿Puedo implementar ISO 22.000? Sí. Yo fabrico detergentes o desinfectantes, ¿no? Me dedico a fabricar desinfectantes. ¿La empresa de desinfectantes puede certificar? Sí. ¿Puede contaminar? Sí, de hecho, te puede certificar. Yo dirijo una empresa de control de plagas, fumigación, inspecciones sanitarias. Yo fumigo mucho, el 80% son fábricas de alimentos. ¿Puedo implementar como empresa de fumigación ISO 22.000? Sí. Es más, casi lo hacemos la otra vez. ¿Y por qué? Porque contribuyo a la inocuidad, sí. Porque lleno de insecticida a toda una fábrica y a veces se olvidan el arroz, quedan residuos de tóxicos, ¿sí o no? Entonces, fíjese que los que participan como protagonistas en la fabricación del alimento o los que están alrededor de, todos pueden certificar o implementar ISO 22.000. Aclara el panorama. Es bastante ambiciosa, ¿no es cierto? Claro que sí. Y una bodega también, de hecho. Bien. Esto también es saltante. Los principios, o sea, la base que se debe tener para implementar ISO 22.000. Como le dice en la parte de arriba, esto se implementa a lo largo
de la cadena alimentaria hasta el punto del consumidor final, dice, ¿no es cierto? Entonces, señores, usted cree que usted fabrica, o sea, tiene ISO 22000, tiene tu fábrica, anda a ver, dile al proveedor y tú compras en la parada. Pues se puede comprar en la parada, ¿sí o no? Claro, si alimentas. A ver, dile que la inocuidad y que si no, no le compras. Amenázalo, a ver. O manda a tus inspectores ahí, 3 de la mañana en la parada. Porque... Y anda tu producto, tu yogur, tu yogurcito, véndelo a un distribuidor y al final anda por el centro del país o con todo el sol está tu yogur ahí. Anda a ver, dile que no, que lo pongan en una refrigeradora. ¿Cuál refrigeradora? Entonces, señores, al igual que los demás modelos de gestión, en este modelo lo que tenemos que hacer es nosotros controlar los peligros en nuestro local, ¿está bien? Y tenemos que ejercer influencia en la cadena alimentaria. Eso nos toca. Anoten, ejercer influencia. Y yo les voy a poner casos. ¿Cómo ejercemos influencia hacia atrás, hacia tu proveedor? Haciendo compras corporativas, te compro todo el año. Hay clientes que dicen, ok, yo te doy para tu campaña en el campo, ¿no? ¿Sí? Te doy tantos miles para que abones, para todo, todo, te financio. Pero me entregas a mí y yo te voy a... Ah, qué bueno, eres buena gente. Sí, buena gente, pero por dentro está pensando en la inocuidad. Y la semilla que te venden, visítalo, tráeme una muestra, tú compras la semilla, o mejor dicho, yo te doy la semilla ya, me aseguro. ¿Cómo se asegura más con un proveedor? Si puedes, cómpralo. ¿Hay empresas que compran con los proveedores o no? Piensen alguna, a ver. Siempre fabricó algo y al final ya también es dueño del que fabrica la caña. ¿No es cierto? Ya tiene sus establos propios, ¿sí o no? Tiene su chacra propia. O su familia. Entonces, ya sometes esa parte que es difícil a tu control, porque ya está en tu predio. Está en tu... No le echen contaminantes, insecticidas, cancerígenos, no le echen. Ya, ahora tú no le echas porque ya es tuyo, ¿no? O haces un joint venture ahí, ¿se dan cuenta? Hacia atrás. ¿Y hacia adelante se puede? No. Estos transportistas que encontramos ahí, que escogemos, o taxistas, nos tratan como pelota los productos, ¿no es cierto? Antes, sobre todo, ¿no? Ahora hay más cantidad de carros. Pero mejor o ponemos nuestra propia flota de carros o de camiones o hacemos o contratamos una empresa que nos garantice. Ah, sí, esa empresa, mira, tiene ISO 22000 o ISO 9001, la empresa de transportes. Ok, contigo quiero hacer el negocio. ¿Sí? Y te aseguro 2 años de toda mi mercadería lo llevas tú. Ah, qué bueno. Y entonces, sí se puede. Y ojo con los contratos, penalidades, ¿sí o no? Contratos, penalidades acá, contratos, penalidades allá. Le das cartillas. Cuando un proveedor ingresa a un cliente, ¿pasa por una inducción o no? En algunas empresas está eso, ¿no? Estás ejerciendo influencia. Por favor, cuando entres, camina por el sendero, límpiate los zapatos, lávate las manos. ¿Me entiendes? Y si no pruebas el examen, no entras a esta empresa. Se acabó. Entonces, por todos lados ajustan, están ejerciendo influencia a la cadena productiva. Y él, dentro de su planta, a sus trabajadores, controles. Entonces, de esa manera, señores, se trabaja en pos de la inocuidad en la cadena alimentaria, así como le estoy explicando, ejerciendo influencia. Por eso que algo que es, esto es lo mismo, ¿eh? Siempre lo pidió, comunicación interactiva, de ida y de vuelta, con toda la parte de la cadena. Luego también la ISO 22000 tiene otro principio, que es la gestión, tipo ISO 9001, ¿correcto? ¿Se acuerdan qué es esto? Las BPM, ¿no? Pero nada, prerequisito, lema. Y los 12 pasos de HACCP, que todos conocemos. Algunos pequeños cambios que ya les voy a explicar. Pero luego también esto ha absorbido en esta nueva versión. Esto que ven acá son 7 principios que están en la ISO 9001. Los ha cogido, porque sigue siendo espejo. ¿Sí? Dice, piensa en el cliente. Actúa con liderazgo en varias partes de la empresa. Que participen todos. Cuando implementan, todos participan. No que yo no quiero, no tengo tiempo. No, todos, de alguna manera. Fíjate en los procesos. ¿Se acuerdan las 5Ms? Ajusta sus 5Ms, revísalas. Acá está. Mejora continuamente. Obligados. Con evidencia de mejoras. Este me gusta. Toma decisiones
en base a hechos pasados. Este es como el abuelito, ¿no? Pregúntale al que más sabe. No comete los mismos errores. Por lo tanto, acá estamos hablando en registros. Oye, pásame el control de calidad del lote, que ahorita tengo un lote ahí con problemas. Pásame, lo producimos el año pasado. Ingeniero, el lunes se lo entrego porque tengo que ir al sótano y todo está desordenado. Pero si ahorita tengo una llamada con el problema, no puede ser posible. Entonces, ahí te alienta a que tengas un orden en los registros para que la información sea rápida. Entonces, tú tomas una decisión en base a tus registros, ¿ya? Legibles. Y luego también, esto también es interesante, que el éxito de nosotros depende del éxito de los proveedores, puse ahí, ¿no? Nosotros nos esmeramos en nuestra planta, pero la materia prima, como llega, no podemos hacer magia tampoco. Entonces, a veces el contaminante llega al consumidor, pero fue por ocasionado por el proveedor y nos meten problemas. Hay que pensar bastante en los proveedores. Así que se juntan estos principios y todo eso debe tener en cuenta para la ISO 22000. Esto también lo traen de la ISO 9001, de calidad. Dice que hay que pensar, fortalecer los procesos, que ya les comenté que es un proceso. Pero luego menciona la gestión. La gestión, según Deming, Deming era un autor de la Toyota, un pensador muy interesante, que desde Japón lanzó esta frase, ¿no? Que la gestión se caracteriza por el PHBA. ¿Sí? Planear, hacer, controlar o verificar y actuar. De hecho, la norma está escrita según PHBA. Entonces, algunas empresas están acostumbradas a hacer, rápido, ¿no? Ya, y los errores, no importa qué se va a hacer, así la vida. No. Planifica un poco más tiempo y haz, y vas a ver que los errores salen menos, ¿me entiendes? Esa es la idea de planificar un poco más. Y incorporaron, ahora sí, lo que les comenté hace un momento, que antes no había en la norma, el tema de gestión de riesgos. Gestión de riesgos no solamente del punto de vista HACCP, que son riesgos o peligros para los alimentos, sino riesgo para la empresa, ¿se acuerdan? El FODA. Esos riesgos también son importantes porque están concadenados. Oye, hay que reemplazar, hay que hacer mantenimiento cada 3 meses a la máquina. Mira, ahorita estamos, las ventas han bajado, que el mantenimiento se haga cada año. ¿Sí o no? ¿No? Eso no es importante. Y, ¿me entiendes? O sea, de ese tipo de cosas estamos hablando. O sea, es la empresa sana, garantía o asegura un poco que los procesos sean sanos y por ende los alimentos inocuos. Por eso que los gringos han metido también el tema de riesgos para empresa. Este es un cuadro de la nueva ISO 22000. Y aquí están los capítulos, ¿se acuerdan? Son 10. Bueno, el 1, 2, 3 no está porque no son debes, ¿no? Sí, depende del 4. Capítulo 4, ¿se acuerdan? Análisis de la empresa. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ¿no? Todo esto está dentro de la P, de planificación. El capítulo 8 ya está en la operación implementación. Aquí vive con registros, registro de HACCP, registro de PM, registro de producción, un montón de registros acá. Hay tantos registros que ya viene la evaluación, los controles de calidad, las auditorías, acá está. El auditor y control de calidad, en base a hechos, comienza a determinar si el proceso está bien o está mal, ¿no es cierto? ¿Y encuentras ayuda, algunas fallas o no? Sí. Es lógico, como otras fallas, activas, la mejora. ¿Sí? La mejora. Este es el PHBA de los 10 capítulos, del capítulo 10, ¿está bien? Pero luego, el PHBA también hay dentro de las partes ya de la empresa. Vean que aquí, durante la fabricación de los alimentos, también hay otro PHBA. Acá en la planificación dice, ¿se acuerdan los PPRs? Planifica tu PPR, tu BPM. Planifica la trazabilidad, el etiquetado, código de barras, ¿no? Se amarra con el registro hasta que es la materia prima, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay emergencias? Esto me gusta. Emergencias de inocuidad y activa retiro de mercado. ¿Qué es esto? No dice HACCP, ¿no? Análisis de riesgo. HACCP. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan las... ¿La validación qué es? Antes de establecer una medida de control, primero apruébala, validarlo. ¿Sí? Luego que viene en los PCC, acá están los PCC. En esta norma, a los PCC le llama plan HACCP. Es diferente que el HACCP que conocemos, ¿no?
HACCP lo llamamos a todos, ¿sí o no? Sistema HACCP, ¿no? Creo, ¿no? Manual HACCP, ¿no? Pero en esta norma 22.000, solo a los PCC, acá pueden ponerle PCC, le llaman el plan HACCP. Solamente eso. Es diferente. Y aquí viene lo que le comentaba. Un plan para prerequisitos que son críticos. Que tú observes BPM fallas o BPM que te pueden hacer caer el alimento. Entonces le das una criticidad y lo trabajas como si fueran PCCs también. Esta es la diferencia de la ISO 22000 con el HACCP que conocemos normalmente del Codex o de la 449 acá en Perú. La gran diferencia es esta de acá. ¿Por qué creen ustedes que elevan algunas BPM a un nivel de PCC? Se pusieron a pensar en antes, les dije, ¿qué problema de contaminación recuerdan? ¿Qué recordaron? Ahora, ya recordaron alguno de esos, pero ¿de dónde se originó esa contaminación que ustedes pensaron? ¿Falla de BPM o falla de un control de proceso? ¿Quién pensó en una gilet, en un pan? ¿Había o no? ¿Sí, no? Hace tiempo en la televisión, América. Una gilet en un panetón o en un pan. ¿Falló BPM o falló el proceso? BPM, ¿sí o no? ¿Ha encontrado una vez un cabello en una sopa, una ensalada? ¿Qué falló? ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Una mosca? En televisión, programas sociales, ¿qué encontraron? ¿Se acuerdan? ¿No? Un problemón que habían en los almacenes, encontraban unas fecas ahí, ¿no? ¿Sí? De animales, ¿no? ¿Qué es eso? ¿BPM o qué? Sigan pensando. Entonces, cada uno de ustedes, lo que pensaron en la contaminación, fíjense si fue por BPM o por qué. Insecticida en un alimento para niños en Cusco, murieron 75. Hace años, ¿no? Tautamarca. ¿Qué hace el insecticida en el desayuno de los niños? Entonces, no etiquetaban el insecticida. Señores, entren a internet, busquen contaminaciones en el mundo de alimentos. Toda la lista que te salga, la jalas. Y en cada una, fíjate, pone un pequeño texto de qué se debió, ¿no es cierto? Y vean ustedes si es por falla en BPM o fue falla de proceso. Proceso me refiero a cocción, tamizado, o qué sé yo, ¿no? Falla el BPM en la mayoría de casos. ¿Será por eso que los que hicieron la norma dijeron, ok, no solamente el PCC puede estar bueno y todo es HACCP, todo es PCC, pero las BPM son lo que más contaminaciones en el mundo están generando? ¿Cómo se llama? En Estados Unidos lo que más persiguen son los alergenos. O sea, mezclas un lote con otro lote y los alergenos que no deben estar aparecen. ¿Ya? Y fallas mucho en etiquetado. Por etiquetado devuelven varios, la mitad de los lotes que devuelven a Perú son fallas en el etiquetado. ¿El etiquetado qué es? Están de las BPM. ¿Entienden? Ok, será por eso que le han dado esa importancia, ¿ya? Luego viene, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan después? La verificación, ¿no? Cada cierto tiempo, verificar o comprobar de que la primera validación sigue funcionando. ¿Ya? Bien, después tenemos el tema, esa es la planificación. El hacer ya es monitorear, bueno, generar registros nuevamente, controlar los registros y actualizar nuestro BPM, nuestro HACCP, ¿no? Todos estos son capítulos de la norma, ¿ya? Son capítulos de la norma que están dentro del 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, así, ¿ya? Se encuentran. Bueno, yo les decía, y algunos de repente se extrañaban, ¿no? Cuando encuentran un cabello en un alimento, falló el BPM, ¿no es cierto? Porque quiere decir que alguna de las personas está sin gorra o la gorra no es suficiente, ¿sí o no? Ese es totalmente BPM. O que entre, como alguien me dijo, ¿no? Agarra con la mano sucia el alimento, ¿no? Le incorpora lo que entre y dice, no, no importa, que le, tierra, está cayendo tierra del techo. Ah, no importa, que le caiga un poquito de tierrita porque allá está el cocinador. Y con el cocinador, eso mata todo. Nadie se ve, nadie se enferma, ingeniero. Así hemos hecho siempre. Nunca me doy reclamo, cero reclamos. El gringo es más, o sea, lo tiene clarito, ¿no? Dice, ok, está bien. Un cabello, un pedazo de maderita, lo que sea, que no importa, llega el alimento y lo mezclas y cocinadito,
abre la lata, come y dice, ah, qué rico, esta pepita está buena, la pasas todo normal. Entra y sale, la tierra entra y sale, ya está. Pero el gringo dice, ok, en la etiqueta ponme pasta de tomate, colorante, ácido, ¿no? Vinagre, y ponme cabello y ponme tierra. Si lo pones, normal, porque está cocinado. Si no, es adulteración. Entonces, no te ponen juicio por matar gente, te ponen juicio por adulterar. Por eso te ponen juicio. Entonces, tienen clarito lo que es enfermedad, cuando causa enfermedad a la persona, o tienen lo que se llama adulteración de producto porque no está en la etiqueta. Si no, ponme cabello, ponme tierra, y normal no te digo nada, tierra cocinada, cabello cocinado, proteína, o un gorrojo, ¿no? Los gorrojos que hacen hamburguesas de gorrojo, hay una tesis que estaba haciendo eso, porque son proteínas digeridas por el ser humano. Y está cocinadito, está rico el gorrojo. Pero ponme que hay gorrojo. ¿Me entiendes? Si no lo pones adulteración, igual te ganas el juicio. Muy bien, entonces las fallas en el BPM son las que hay que ver. Entonces, ese cabello, ese te acabe. Se cae cabello, cae tierra, agua sucia del techo, condensación, ¿no? Pasa un roedor, también dejó su huella, su recuerdo. Todo se cocina, dice, ¿no? Pero no debería entrar. Estos escudos que son las BPM o las PPR, ¿me entienden? Y algunos son críticos, por eso que se le da el trato de críticos. Porque ya te hizo problemas, ya tuviste juicio, ya tienes, no sabes qué hacer, estás cabezón con eso, le pones crítico operacional. Luego tenemos las materias primas, también tienen sus propios peligros, ¿no? La leche naturalmente puede venir con la enfermedad, lo que viene de la vaca, digamos, ¿no es cierto? O las canales de aves vienen con salmonela. Un amigo que conoce dice, las aves cuando benefician siempre se queda, el 25% de las carcasas de aves vienen con salmonela. Normal, ¿eh? Y te la venden, ¿y tú qué haces? Lo limpias, lo conviertes en hamburguesa, ¿sí o no? Pero la ficha técnica dice, te vendo carcasas y el 25% puede tener salmonela. ¿Tú lo compras o no lo compras? Ah, no quieres. Entonces, tienes que decirle que te las limpie. Entonces, el que beneficia a los pollos, tiene que limpiarlo, meterle agua hervida, meterle desinfectante y que te garantice sin salmonela. Ya tienes una mazamorra ya de piel y de destruida el pollito. Tú lo aceptas. ¿Por qué? Porque tu tratamiento lo va a eliminar ese 25% que es inevitable que suceda. Pero no me malogres la calidad, tráeme, no importa, ya tú le haces tu tratamiento, te hago hervida, lo conviertes en hamburguesa, o lo quieres poner como piernitas, ¿me entiendes? Si tú lo trabajas y normal. O sea, recuerden que la inocuidad no es de uno, la inocuidad es de la suma de todos. La cosa que al final en el plato no debe llegar, ¿se entiende? Si no en el campo, que la fruta que comemos no viene con tierrita. Lo limpia, lo lava un poquito, lo come, ¿no? O dile, no, véndeme sin tierra al de la chacra. No. Algunos lo limpian, lo enceran, ¿no? Ya es un poco más, ¿no? Pero yo diría, man, no lo enceres y no le echen fungicida, porque al final te metiendo mal la boca en el fungicida. Mejor déjame así, lo lavo con mi boca. Lo lavo con mi mano y agua. Porque le echan fungicida. Le he visto que a veces están cera y todo, ¿saben? Son tóxicos a veces. Bueno. Entonces, esos peligros que vienen con la materia prima, el proceso debe eliminar. El P1 elimina un peligro, el P2 otro peligro, el P3, o sea, los procesos eliminan peligros, aparte que fabrican el alimento. ¿Se entiende? Si viene salmonela, el proceso elimina la salmonela. ¿Está bien? La cosa es que ese producto que llega al cliente ya no tiene salmonela. ¿Está bien? Y la salmonela que viene del agua sucia del techo, la salmonela que viene del orine del roedor, la salmonela que viene de la mosca, ¿sí? Esos no deben entrar por ser fuertes en mi BPM. Ahí está toda la historia de los peligros. Los peligros tienen dos fuentes. ¿Sí? La medida de control es una definición de la norma. Dice que son actividades para prevenir o eliminar un peligro. ¿Está bien? Todo lo que puedes hacer contra los peligros son medidas de control en general. Y acá están las tres medidas de control que te propone la ISO 22003. El PCC lo conocemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Que proviene de una fase de proceso, ¿está bien? La BPM las conocemos, ¿no? Harto conocido, ¿no? ¿Sí? Pero ahora tienen que incorporar ¿qué? Las PPR críticos, que se controlan con controles operacionales. Eso es lo nuevo de la 22.000. ¿Está bien? Ahí lo tienen para que lo lean luego. Ahora, decimos que debemos ser fuertes en PPR, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Hay que ser fuertes, porque la mayor cantidad de contaminaciones en el mundo, ustedes lo van a buscar en una noche,
van a ver que es por BPM, ¿sí o no? Entonces hay que ser fuertes en BPM. Y salió, recordemos, la 22.002-1, ¿sí o no? Para fábrica de alimentos. Esta es la norma 22.002-1, se las presento. Sigue con la misma tónica, la 1, 2, 3 son introductorias, ¿no? ¿Se acuerdan? A partir del 4 comienzan los debes. Esta norma también certifica, si quieren, sola. Acá está. Construcción de edificios, el layout, hablan del aire, del agua, etcétera. Residuos, mantenimiento, compras, importantísimo, porque te agarra la cadena. Contaminación cruzada, hay que ser fuertes. Esto es el POE, es lo que la gente más sabe. Control de plagas y también la higiene del personal. Reprocesos. Tienen que ser fuertes si hacen reprocesos. Ahí está la caída a veces. Retiro de producto del mercado cuando se encuentran fallas. Almacenamiento. Etiqueta. Gasta etiquetado. Tiene que ser fuerte para que no tengas problemas también. Y luego, ¿qué dice acá? ¿Has escuchado el término food defense? Defensa de alimentos. Este viene a ser, señores, la contaminación adrede, intencional. El HACCP previene contaminación intencional o accidental. Accidental, sin querer queriendo. Pero este 18, los gringos han pensado en todo, ¿no? ¿Qué piensan? ¿En qué momento en la conserva me van a meter antrax? ¿Sí o no? ¿No? O una aflatoxina B1 para que se muera la mitad del estado. Y firma, después sale Bin Laden, no Bin Laden, ya no está. Firma otro. A través del alimento. Eso están esperando. Por eso que se ponen fuertes en las leyes de traer alimentos de otros países, sobre todo Estados Unidos, Europa también. Y te obligan a que tengas esto acá. En el Perú. Pero, ojo, a veces me mandan ahí a este ingeniero, vaya a visualizar, he encontrado un problema, ahorita acá, 5 minutos acá más. Un problema he encontrado en unos alimentos, vaya a ver el origen. Entonces yo voy con mi gente, ¿no? Hacemos inspección sanitaria. Bueno, y en esta botella se encontró esto de acá. Inmediatamente dicen, no, fíjese en mi planta, no hay nada, por si acaso, la planta está fumigada en la noche, porque sabían que iba a haber inspección. No hay nada, miren, allá. Lo que pasa es que la competencia nos tiene de bronca. La competencia lo ha metido, dice. ¿Entiendes? Y por último, alguna vez me mandaron una carta diciendo, no, un trabajador que salió antes de irse, salió mal el trabajador, así es la vida, y se reconoce que es su planta, pues el trabajador lo metió y... Entonces al final, ok, no ha sido accidental, ha sido intencional, ya, igualito te pongo la no conformidad porque no cumples esto. ¿Cuál es su política de contaminación intencional? No tiene nada, no, ¿qué es eso? Ya fuiste, pipipín, ya está, se le pone. Pero ¿qué dice el de la empresa? Un ratito, ingeniero, usted se está pasando, se está sobrepasando. Porque usted me está auditando, yo estoy con la 007 de este país. Y la 007 dice algo de bioterrorismo, ¿no? Intencional, nada, ¿no? Así que yo cumplo 007, es mi país, y usted no tiene por qué venir no conformidad acá. Así estamos. Y yo le digo, ¿pero qué? Usted tiene que garantizar la inocuidad, nunca olvide estas normas internacionales, etcétera. Se las dejo, pum, igualito le pongo, porque al final tiene que tener un plan para evitar contaminación intencional. O no, ¿o acaso no ponen cámaras en las fábricas? ¿O no ponen llaves los químicos? ¿Sí o no? ¿O al entrar, entra cualquiera a la fábrica y camina solo o caminas acompañado? Todo eso está mencionado ahí en el 18. Así que no me hagan con cuentas. Bueno. Es interesante esta norma y esa la van a ver en lo que es el curso. Pero luego está la 2, ¿se acuerdan? Catering, la 3, agricultura y la 4, de envases. Hasta ahí hemos llegado, las demás están haciendo. O sea, la guión 5, guión 6, guión 7, guión 8. ¿Ya? Ok. Todos tienen que hacer un diagrama de flujo y recuerden que los diagramas de flujo también, aparte que fabrican el alimento, controlan peligros. Eso ténganlo claro. Ok. Yo les puse acá al curso de operaciones sanitarias. Lo que hemos llevado al curso Ingeniería de Alimentos, le mandan a la raya. Ahí está. Y este es nuestro sistema HACCP, conocido por todos, el CODES, ¿no? Ahí pasamos rápido, ¿no? Ya lo ubican todo, ¿no? Formar el equipo HACCP, producto. El producto es el producto y la materia prima, producto final y materia prima. Ya está. Ese HACCP, así como está, igual lo encontramos en la ISO 22000. El paso 1, equipo HACCP, acá está equipo inocuidad, ¿no? Ficha técnica de producto, característica de producto, ¿me entiendes? Todos los pasos.
Lo único que cuando se determina el análisis de peligros y los PCC, recuerden que el códex te determina PCC, ¿no? Con el árbol de decisiones, ¿recuerdan? Pero la 22.000 te dice determina PCC, pero también determina PPR críticos, ¿no? Esa es la diferencia. Ahí vamos a aprender a ver PPR críticos. La validación, ¿se acuerdas? Antes de poner en marcha la medida de control. Y luego de la validación viene la verificación continua, ¿sí? Un capítulo de PPR que hablamos y documentación. Ya está. O sea, el hazard está incorporado en la 22.000. Bueno, este ya es todo el capítulo del 4 al 10. Este es un anexo de la norma, del borrador de la norma. Y te pone comparado contra la norma actual cuáles son los nuevos capítulos, ¿no? Ya les comenté, creo, el 4, hay cosas nuevas. El 6 es nuevo. Unas partes por ahí nuevas. Y lo demás casi se repite, ¿no? Lo que está entre paréntesis es que el mismo numeral, pero le han agregado algo nuevo, ¿no? Y en este caso permanece el mismo numeral tal cual, no han hecho ni un cambio, ¿no? Hasta la fecha. Esto todavía va a cambiar más, por lo tanto, ya lo tienen ahí solo como una información preliminar. Y descifremos esto. ¿Qué dice ahí, por favor? Este, léanlo en lo que está en rojo. Ya va a entrar en vigencia. ¿Alguno de ustedes exporta a Estados Unidos? ¿Sí? ¿En empresas? Va a entrar en vigencia esto. Actualmente, el FDA te promueve un sistema de análisis de peligros, sistema HACCP, ¿no? Pero ahora lo quiere lo ha intensificado, digamos, ¿sí? Es la modernización de inocuidad en Estados Unidos, así se llama la norma. Ley de modernización de la inocuidad. Entonces, el nombre es Hazard Analysis and Risk Based Preventive Control, ¿no? Vean, HARBPB. No dice HACCP, ¿se acuerdan? HACCP de Hazard, ¿no? Y habla de controles preventivos para alimentos de consumo humano. ¿Correcto? Descifremos. Ahí está nuestro Hazard tradicional, que conocemos. Y este de abajo es el que promueve Estados Unidos a partir del 16 de septiembre para los que exporten. ¿Qué diferencia ven ahí? Bien. Resulta que los gringos criticaban también o critican al HACCP tradicional porque dice que todos se concentran en los PCC. ¿Y ustedes creen que puede haber un plan HACCP sin PCC? ¿Algunos han visto cero PCC? Yo sí he visto. ¿O un PCC? ¿Sí, no? No, tenemos cero PCC. ¿No? Claro, ha hecho su matriz, todos. Y si tienen uno, todos los ojos y toda la mirada y toda la auditoría se concentra en un PCC. Cuando las devoluciones de los lotes están viniendo por otras cosas, por clavos, por lo que sea. Y el PCC es el cocinador para cocinar el producto. ¿Se entiende? Esa es la crítica que tienen. Y cuando tiene cero PCC, ya no puede ser HACCP. Sería solamente un sistema HA. Si no hay PCC. O sea, analiza peligro nomás. Esas eran críticas hace años. Yo escuchaba gente que venía de Estados Unidos y decía eso. Y tiene mucha razón. Por eso que en Estados Unidos, por si acaso, no es como Perú. En Perú, toda empresa de alimentos tiene que tener HACCP, ¿no es cierto? En Estados Unidos. No. Solamente algunos sectores. ¿Sí o no? En lo que son fish, lo que son seafoods, y, ¿no? Alimentos marinos, conservas de baja acidez, ¿no? Y lo que son cítricos, algunos sectores de cítricos, no más. Y creo, me parece, los dairy fruits, o sea, los que son lácteos. No más. Azúcar, no. Galletas, no. Trigo, no. ¿Para qué? Pero sí son fuertes, ¿en qué? En PPR, BPM. Por un hueco en el techo te cierran la planta. Así me decía el auditor de FDA, uno de los tres que vino. ¿Quieres ser auditor de FDA? Porque están buscando. Ya, pero un ratito, si haces una auditoría, encuentras un hueco en el techo, que cae una gotera o posiblemente cae una gotera, y la mesa de trabajo,
tienes que agarrar el teléfono y llamar a Estados Unidos. Habla Iván Gerí, el código 222, sí, de Perú, sí, así te indica. ¿Qué pasa? No, tiene una auditoría, en este momento estoy viendo un hueco que, por lo tanto, estoy informando, muchas gracias, pum. Si no informas, tú entras al juicio. ¿Quieres ser auditor de FDA? Me decían. O sea, BPM fortísimos. Colombia, igual que Estados Unidos, no tienen. Ecuador, igual, está en pañales. Centroamérica, ni qué hablar. Pero son los países que yo más o menos voy y me interrelaciono con colegas. Todo es BPM. Entonces, ¿qué hice? Todo su inocuidad, ¿lo basan en qué? En BPM, fuertes BPM. HACCP, no conocen mucho HACCP. Por eso yo les digo, a veces yo doy conferencia a ellos, a los Sudamérica, a los colegas, y van, no le digo, lo que pasa es que en Perú somos bien HACCPeros, ¿no? Acá en Perú, desde la universidad, creo que acá en la agraria, séptimo, octavo ciclo, HACCP, ¿no? Ya de pregrado. Y especialización, HACCP para todo. Envasa agua, HACCP galletas, HACCP, todo HACCP tiene que ser. ¿Me entiendes? Y en cambio ellos no, todo lo basan en los PPRs. Y tontos son los gringos, ¿no? Tontos son, ¿no? Entonces, ahí está el tema de la inocuidad. Ahí está el nuevo enfoque de la inocuidad. Ser fuerte, ya, tu PCC está bien, pero ser fuerte en todos tus PPRs. Si hay PPRs críticos, que debe prestarle mucha más atención. Entonces, precisamente esto es, ¿no? Dice, analiza los peligros, hasta ahí estamos bien. Peligros de todo tipo, ¿recuerdan? Y establece los controles preventivos basados en riesgo. ¿Cuál es la lógica de poner basado en riesgo? Eso hace poco vinieron unos del FDA aquí, y estuvimos hablando, que dice que no pienses en los peligros que tú miras, porque esa es una debilidad. Tú caminas por la planta, ves un peligro y lo anotas, ¿sí o no? Piensa en los peligros que pueden suceder, pero que no estés mirando. O sea, piensa en tu nube mental qué puede suceder. Ah, puede caer una lluvia. Si cae la lluvia, eso se puede mojar. Y si moja, va a caer. Por lo tanto, no va a esperar que pase la lluvia. Aquí mejor cambio de techos. Ese es el paso adelante que están pidiendo con esto. Por eso que la matriz, esta de HACCP, ahora hay que poner todos los peligros que generen riesgos presentes o lo que puedan pensar el equipo de inocuidad. Te está profundizando un poco más. Por eso le ponen los riesgos que puedan suceder y los controles preventivos, tomar acción antes que suceda y antes que llueva. Ese es el esquema, el clic que andan haciendo ellos. Y obviamente no radicar en PCCs. Estos peligros pueden ser PCCs o los peligros pueden ser PPR críticos, de esos dos tipos. ¿Ya? Y con estas dos diapositivas acabamos. Estamos cansaditos. Este cuadro es una matriz sugerida por el AIB, que trabaja con el FDA. Es una guía que le entregan a la buena internet, creo, para todos los fabricantes de alimentos. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Reconocen? Es un cuadro de PCC típico, ¿sí o no? ¿No? ¿Qué peligro es? ¿Su límite? ¿Recuerdan? ¿No? El monitoreo del PCC, ahí se concentra gente, ¿no? Registra, ¿sí o no? Lo verifican al PCC. ¿Y qué pasa cuando el PCC se sale de su lugar? Acción correctiva, ¿sí o no? Inmediata, ¿no? Una corrección inmediata y una acción correctiva, ¿no? Es típico. Pero en esta guía de Estados Unidos para implementar una inocuidad en una fábrica de alimentos, ahora incorporaron esto. Segundo cuadro. ¿Qué ven ahí? Similar al anterior, ¿no? Este va con la nueva ley, la nueva de Estados Unidos que estoy diciendo. ¿Habla de PCCs o de qué habla? De PPR críticos. ¿Y qué hace con esos PPR críticos? Lo mismo. ¿Cierto? Te tienes que llenar tus dos cuadros y controlar mejor tus dos cuadros. Por eso que ahora tenemos PCCs y PPR críticos y trabajar mucho más en los dos para asegurar mejor la inocuidad. ¿Qué es lo que han hecho, señores? Por eso puse esto acá, porque es actual, ¿no es cierto? ¿Qué han hecho los estadounidenses? Se han alineado con la ISO 22000. Porque la ISO 22000, a esos PPR críticos les llama PPR operacionales, ¿recuerdan? Claro, si Estados Unidos participa también en la ISO, son los expertos que están en la ISO, por lo tanto han llevado ese mensaje hacia la nueva ley del FDA de Estados Unidos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hemos visto casi lo nuevo, entre comillas. Yo creo que nos pasamos unos minutos, pero gracias por haber
acudido a esta convocatoria. Espero verlos pronto y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.